Vull donar-vos les gràcies a tots i totes, als vicesecretaris generals, al Jordi, al Juan, de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum, a l'Òscar López Chamós, el nostre secretari general de la Federació, als companys de les diferents seccions sindicals, com deia abans, al Toni Mora del CETES, al company Joan Maria Vigas, director de Mobilitat i Sostenibilitat de l'AMB, i a tots els companys, però, principalment, també donaré les gràcies que a posteriori vindrà la primera tinència d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, la Llavonet, que hem tingut que fer un petit canvi dintre del programa, com heu pogut veure, i ella, no tenim mala sort, però és veritat que el senyor president va decidir en l'últim moment fer eleccions i això ha trontollat una miqueta tot. I, per tant, tindrà que venir una miqueta més tard la companya la Llavonet, que serà presentada per l'Òscar López Chamosa al finalitzar aquesta taula de savis. Aquesta taula de savis on estic acompanyat pel company Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transports i Sostenibilitat de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, a banda d'alcalde, a banda de moltíssims més càrrecs, i també pel company Xavier Patón, gerent de l'àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona, que ja és quasi, ja podríem dir que és quasi bé un històric nostre, perquè cada vegada que fem alguna cosa de mobilitat, i fem moltes, el convidem perquè és el que més sap de mobilitat de l'Ajuntament. I de l'Ajuntament i de l'RMB, o de l'AMB, és important parlar alhora, perquè quan parlem de Barcelona, no només parlem de Barcelona com ciutat, sinó com cap davantera de tota la regió metropolitana. Quan parlem de transport, i vosaltres, sobretot els treballadors del món del transport, ho sabeu, la ciutat de Barcelona és una ciutat que està molt ben comunicada en transport públic, molt ben assegurada la mobilitat sostenible, segura i adient, però no és igual en tota la regió metropolitana. Sobretot a l'hora d'entrar dins de la ciutat en tenim carències. Per això la segona taula, que serà moderada per la nostra companya Xandra López, estaran parlant el Juan Guerrero, nostre vicesecretari general de la Federació i a més company de l'empresa Tuxal, el Rafael Santoyo, també company de l'Hospitalet, de l'OGT de l'Hospitalet i també company de la companyia Rosambús fins fa molt poc i ara Avanza, crec que és, Moventia, i el company Miguel Ángel Arias, que és el responsable de mobilitat de la regió metropolitana de l'OGT de Catalunya i també treballador de transports públics de Barcelona, transports de Barcelona. Per què farem aquesta segona taula? Aquesta segona taula la farem perquè volem parlar des de treballadors a treballadors de les carències, les necessitats que tenim al transport, a la mobilitat sostenible i segura, sobretot en la matèria de superfície. Perquè sí és cert que nosaltres creiem que si és interessantíssim la mobilitat en rail, ferroviaris i els companys de metro, ara que dic ferroviaris tenim amb nosaltres el José Bravo dels companys de ferroviaris, sí és cert que està molt sesgada al lloc on estan les vies, és a dir, no pots fer cap variant, mentre que el transport de superfície es dota d'una mobilitat molt més interessant a l'hora de modular i sobretot de cara als treballadors ens permet fer modificacions d'horaris i d'espais, sobretot als polígons industrials que són adients. I dic dels treballadors perquè nosaltres tenim un discurs clar en el que és la mobilitat obligada. Que ningú s'oblidi. A tothom li demanem que deixi el cotxe a casa, però no li podem demanar a aquell treballador que ha d'entrar a les 5 del matí a un polígon industrial on no hi arriba ningú. Hem d'intentar que arribi algú i per això parlem que el transport de superfície és el que té més possibilitats d'arribar a aquests llocs més extra radi, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot modular els horaris perquè no tenim que estar passejant constantment ferro. No tenim que tenir horaris complets, sinó potser incrementar o implementar els horaris d'entrada i sortida dels llocs de treball o fins i tot la capacitat dels autocars o dels vehicles als primers punts d'horari o als segons. Però és cert que a dia d'avui no li podem demanar a un treballador de 60 anys que agafi la bicicleta per anar treballant i sortir del treball, però sí que li podem posar totes les alternatives viables perquè arribi al lloc de treball. Els companys, tant en Xavier com en Carlos, ens presentaran els plans de mobilitat urbana en Xavier i el pla de mobilitat metropolitana i urbana en Carlos, sobretot perquè el nostre títol de la nostra jornada és el futur de la mobilitat i aquí és on entren ells.
estan treballant aquests plans que seran el futur de diversos anys d'aquí endavant per la mobilitat a la nostra ciutat, a la nostra regió metropolitana. I hem de saber què avantatges tenim, què inconvenients tenim i després parlarem nosaltres com treballadors de com ho podem subsanar tant pels treballadors usuaris com pels treballadors, que no m'ho vull oblidar, que són treballadors de les companyies i que sobretot es veuen moltes vegades perjudicats per les licitacions que no són les més adequades. Després parlarem i parlareu amb tranquil·litat. Amb la qual cosa, jo no m'estendré més i li dono la paraula ara primer a en Xavier Paton perquè pugui presentar el PMU o el que ell vulgui. Bon dia. Li he donat? Sí, ara sí. Bon dia a tothom. Deia l'Omar que no és la primera vegada que vinc. Jo, vaja, les vegades que he pogut venir m'he trobat a casa, hem pogut debatre, hem pogut comentar, contrastar. Per tant, jo estic encantat de poder venir, agrair-vos, evidentment, la invitació i bueno, això d'experts, de veritat, avui en dia, la realitat és que l'expertesa, el coneixement és compartit i només des del coneixement compartit millorarem les qüestions, millorarem a les polítiques públiques i serem capaços d'anar cap endavant. Nosaltres intentem galvanitzar, polaritzar que això acabi passant des de cadascú, des de les nostres responsabilitats, però en tot cas el que cregui que té el coneixement únic i sol cada vegada està més equivocat. Bueno, doncs, centrant una mica la qüestió, que entenc que més a mi m'agradaria com a mínim doncs, poder tenir uns quants minuts per poder debatre amb vosaltres, com ja ho vam fer l'altra vegada, que per mi va ser el més enriquidor de la jornada. Dir-vos que els plans de mobilitat urbana, més enllà de ser una obligació legal, que ho és, hem de complir, les administracions estem obligades a fer-ho. En el cas de la ciutat de Barcelona, que va ser de les primeres en fer-ho, ja serà el quart pla de mobilitat que posarem en marxa. L'actual és del 2019 fins aquest any, el 2024, finals del 2024. El següent, en un àmbit 2025-2030. Un primer element que no vull, que vull situar al principi perquè em sembla cabdal. En paral·lel, l'àrea metropolitana, entenc que el company Carlos en farà esment, està desenvolupant també el seu pla de mobilitat metropolità. I aquesta és una realitat que quan ho parles a vegades amb molta gent et diu, però escolta, com és que esteu fent dos plans? No? Perquè al final això és una realitat que té, no, que és que no té ni dues cares, té un fil continu que ens uneix. Si hi ha alguna política a nivell metropolità claríssima és la de mobilitat. N'hauria d'haver d'altres també i espero que en els pròxims anys en puguem desenvolupar, però la de la mobilitat és una realitat. I us ho dono amb un parell o tres de xifres. A dia d'avui, dels desplaçaments que es fan a la ciutat de Barcelona, el 80% es fan ja amb el que se'n diu modes sostenibles, no? A peu, molt principalment, el primer, en transport públic, en bicicleta i amb el controvertit patinet i totes sus derivades. Per tant, això vol dir que menys del 20%, 19,9 per ser exactes, es fan amb els altres modes. Si tenim en compte les necessitats de la ciutat, una de les meves primeres reflexions és que estem ja en números marginals per canviar. Deia l'Omar, demanem a tothom que en la mesura del possible no utilitzi el cotxe, però hi ha obligacions, tu deies, el del treballador que ha d'anar a treballar a les 5 del matí a un polígon doncs, que per les dificultats que sigui no té transport públic, però també tots tenim situacions familiars d'algú que necessita anar a l'hospital i no té les condicions per anar en transport públic, o tenim moltes o persones doncs amb discapacitat o el que sigui. Per tant, estem a un nivell que podem parlar de que podem guanyar algun punt de desplaçament, però estem ja molt al cap del camí. En canvi, on la diferència és clara és en la relació de Barcelona amb la seva àrea metropolitana. El 50% dels desplaçaments es fan en transport públic, l'altre 50% en vehicle privat, els que es diuen els desplaçaments de connexió. Bueno, aquí clarament encara tenim marge, però bé deia l'Omar, necessitem
segurament no la mateixa força que podem tenir a la, al nucli central, però necessitem un transport públic que sigui doncs que doni confiabilitat a la gent, que tinguem bones connexions i que tinguem freqüències. Evidentment, l'element principal és Rodalies, i aquí en els últims anys el govern d'Espanya està fent una aposta molt important, que jo estic convençut que començarem a veure resultats a 3-4 anys vista, però fins aleshores què passa, no? Què fem? Què trobem que podem fer? Podem fer poca cosa, però sí que hi ha coses que podem fer des dels municipis i molt especialment des de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que nosaltres tots plegats ho hem de reclamar. Per exemple, gent que viu a poblacions al voltant de la ciutat de Barcelona doncs entra amb el cotxe moltes vegades perquè viu en no viu just en el centre del poble, i el seu desplaçament amb el cotxe fins al centre, deixar-lo a l'estació de tren i venir a la ciutat, li significa un problema. No hi ha espai suficient a l'estació de tren, no està ben connectat o el que sigui. Aquest és un element clau, i que nosaltres, de les diferents administracions, que ens trobem, quan ens trobem a l'àrea, a l'ATM, a l'Autoritat del Transport Metropolitani, reclamem a la Generalitat. Cal fer el que se'n diuen pàrquings dissuasoris, però que siguin útils per la gent. Si no són útils, no serviran de res. Si t'és més fàcil venir de Mataró per dir una ciutat ben connectada, de Mataró a Barcelona en cotxe, perquè a més et posem dificultats per deixar el teu cotxe allà on sigui, a Mataró, a Dosrius, on sigui, doncs tenim un problema. Cal que canviem aquesta mentalitat. Moltes vegades, i aquí me tiro piedras a mi propio tejado, barcelonocèntrica. Hem de canviar aquesta mentalitat. Som una realitat de 4 milions de persones, no és una realitat d'un milió i mig. I això ho hem d'aconseguir a no trigar, perquè tindrem una infraestructura que ens donarà millor resposta, a més les ampliacions de la línia 8, etc., però no tindrem les capacitats d'ajudar a la ciutadania a prendre la decisió. I si alguna cosa hem d'aconseguir és que molta més gent es passi al transport públic per convenciment, no per obligació, per convenciment. Bueno, entrant en el PMU, perquè m'he anat una mica per una branca. El PMU aquesta vegada l'hem plantejat, sabeu que al final el que acaba sortint en els titulars, el que acaba sortint és, doncs Barcelona diu que ha de baixar el 15% de desplaçament de vehicle privat, o ha de fer no sé quantes altres coses. Per tant, parlant de modes. I la realitat és que els diferents plans de mobilitat urbana ens han demostrat que, per mucho que tu pongas un número, les coses passen quan han de passar. És veritat que hi ha un cert desplaçament, com us deia, cap a modes sostenibles, però mai aconseguim arribar a allò que ens havíem marcat com a fita, per molts motius, entre altres pels que us comentava abans, de les connexions i tal. I aquesta vegada el que hem decidit amb el pla de mobilitat urbana que estem treballant és parlar de les raons per les que ens movem. Nosaltres, insisteixo, ens estem mirant, treballant molt de la mà de l'àrea metropolitana amb el seu pla de mobilitat, però ens estem mirant les nostres relacions dintre de la ciutat. I quan jo dic per les raons, vull dir que jo durant el dia puc tenir diferents necessitats. Parlem de desplaçaments, vol dir totes les vegades que ens movem a la ciutat, no? Jo pel matí, ara he vingut caminant, perquè visc relativament a prop d'aquí de la Rambla, i he pogut venir caminant, però després tindré una reunió i agafaré el metro per desplaçar-me fins al lloc on he d'anar. A la tarda, no serà el cas, però a la tarda podria tenir la necessitat d'agafar el cotxe. Doncs aquestes diferents necessitats són les que conformen el perquè de la mobilitat. La mobilitat es basa en la meva funcionalitat, el que jo necessito. I durant el dia puc canviar el mode amb el que em moc. Podria haver agafat la bicicleta o el patinet, si fos el cas, no és el cas, però és a dir, jo puc canviar durant el dia i no sempre utilitzo el mateix mode. Les primeres vegades que ens situàvem en els plans de mobilitat sempre pensàvem que la gent ens movíem d'una sola manera, no? L'Omar feia referència a la mobilitat obligada. Doncs quan plantejàvem les primeres enquestes, la gent que agafava el transport públic l'agafava tot el dia, i no és veritat. Es movia a peu, a vegades agafava el cotxe, etc. I el que nosaltres estem intentant és que la nostra visió, la nostra proposta, sigui diferenciada en funció de les nostres necessitats com a ciutadans.
Per què? Perquè us deia, hi ha la mobilitat sanitària. Si jo he de portar algú, com us deia, amb dificultats, amb poca mobilitat, doncs segurament utilitzaré un mode motoritzat. Preferiblement a poder ser el taxi, però si no, doncs el meu propi cotxe, si les condicions es donen. Bueno, aquí difícilment les persones prendrem una decisió diferent que sigui la d'agafar el cotxe, perquè la necessitat la tinc molt clara. En canvi, la mobilitat escolar dels nens fins als 16 anys, doncs hi ha una part que encara és motoritzada, sobretot per part de segons quines zones de la ciutat. En el nostre cas, molt clarament, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Bueno, doncs hem d'intentar que una part d'aquest desplaçament motoritzat passi a ser més sostenible, molt especialment en transport públic, i aquí serà clau quan puguem, quan es pugui inaugurar la línia 9, que sabeu que a més ha entrat en un petit sotrac, una petita crisi per la pròpia configuració del subsol de la ciutat. I en canvi, la mobilitat per anar a la feina clarament s'ha demostrat en els últims anys que ha incrementat molt la utilització del transport públic en detriment de moltes altres. També aquí hi ha situacions demogràfiques claríssimes. Hi ha hagut un canvi, hi ha hagut una incorporació de moltíssima gent provinent d'altres països del món a la ciutat de Barcelona, i per tant aquesta gent sí que ha entrat clarament o directament al transport públic. No? Després tenim altres temes com són el turisme, però aquest el vull deixar a part. El que us vull dir és, nosaltres ens estem plantejant un pla de mobilitat urbana 25-30 que ataqui i que sigui possibilista respecte a les situacions per les que prenem decisions de moure'ns durant tota la nostra jornada. Per posar-vos un altre exemple, jo puc necessitar el meu cotxe de dilluns a divendres perquè estic mal ubicat, al lloc on treballo està mal servit en transport públic, però puc clarament utilitzar el transport públic al cap de setmana per moure'm amb el meu lleure, amb el meu oci. I en canvi utilitzo el cotxe perquè m'és més còmode o perquè ja el tinc, ja l'amortització és més baixa. Aquí és on nosaltres volem incidir, en treballar situacions possibilistes que la ciutadania entengui que entre tots hem de fer possible, una qüestió que està sobre la taula, que és la cara de la moneda, no? L'altra cara de la moneda. El mandat passat, sabeu que el govern de la ciutat hi havia dos partits polítics, i aquesta segona part era l'única que l'altre partit polític posava sobre la taula. No? És que el medi ambient, és que el medi ambient, és que el medi ambient. Evidentment que hem de tenir molt clar que la part verda de les nostres societats és una part clau, més quan ja tenim totes les constatacions que tenim. Ahir mateix, suposo que més o menys tots ho haureu vist, sortien imatges de l'aeroport de Dubai absolutament colgat per unes pluges que, segons deien, havien caigut en un dia la mateixa aigua que recollien en 2 anys. Doncs és evident que això no és una situació normal. És evident. Els negacionistes podran dir el que vulguin, però aquestes situacions es donen perquè realment estem afectant el clima. Per tant, hem de treballar perquè aquest canvi en el clima, com a mínim l'estabilitzem, i hauríem de treballar per revertir-lo, per tornar-lo a situacions més normalitzades. Però mentre no puguem, com a mínim per estabilitzar-lo. Aquesta part verda de la mobilitat, evidentment, és clau. I això també s'està donant. Us donaré un exemple. Després que de moltes discussions i molt treball es va posar en marxa la zona de baixes emissions en l'àmbit de les rondes a partir del 2017. El 2017 es va anunciar que passaria. Només amb l'anunci ja va haver una part de la ciutadania que va conscienciar-se, bé perquè tenia la necessitat, perquè havia de canviar-se el cotxe, bé perquè ja veia que això havia de passar, i ara mateix el 25% dels vehicles que es mouen per les rondes són eco o zero. Ja ho són en aquest moment. Han passat 7 anys, és un temps, evidentment, els que tenen cotxe per poder fer el canvi, però no hi ha hagut d'haver una gran revolució perquè això passi. El que hem de fer és acompanyar que aquest canvi es pugui donar amb calma i amb tranquil·litat, però que es pugui donar. Un altre exemple, en aquest cas ja de transport públic. Bueno, doncs aquest any també el 25% dels vehicles, dels autobusos de transports metropolitans de Barcelona
ja seran o híbrids, perdó, o elèctrics o d'hidrogen. Aquest és un esforç que en aquest cas estan fent les administracions, i aquí l'alcalde de Cerdanyola molt especialment com a vicepresident de l'ATM, però que hem d'aconseguir que això s'expandeixi, i ho estan fent, l'àrea metropolitana ho està fent de manera molt important, a tota la resta d'operadors de transport de superfície. Amb aquestes qüestions estem aconseguint que l'any passat fos la primera vegada que totes les estacions de medició d'òxids i de partícules de la ciutat de Barcelona estiguessin per sota del llindar que la Unió Europea ens havia posat com a límit. Ho vam aconseguir l'any passat, ja aquest any, amb el company Javi López al capdavant com a ponent de la nova directiva, baixarem aquests nivells. Que està bé, ho hem de fer. Hem de rebaixar els nivells, hem d'aconseguir que les nostres ciutats, que el nostre aire de les nostres ciutats sigui més net. Però s'ha de fer acompassadament. El que no pots fer és decidir que això ho fas tu manu militari i que ho has de posar a sobre de la taula i que l'any que ve tot això ha de passar. Hem d'acompanyar, hem de persuadir i hem d'aconseguir que això es vagi fent d'una manera que no deixi ningú enrere. Aquesta és una qüestió que l'alcalde de Barcelona ens repeteix sempre que parlem d'aquestes qüestions, ens diu, escolteu, les polítiques les hem de fer, però les hem de fer sempre aconseguint que ningú quedi enrere, acompanyant a tothom perquè aquest canvi, que ha de ser interioritzat per tots nosaltres, alhora també sigui possible i que no ens posi en cap risc que gent dels barris, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, amb menys capacitat econòmica, abans parlava d'uns, Sant Martí o Nou Barris, per exemple, en el nostre cas, o Ciutat Vella, que també té moltes dificultats, quedin enrere o quedin fora amb una segona divisió. Jo ho deixaria aquí, perquè dic que volia parlar poc, però sempre m'acabo enrotllant massa, dient-vos, la nostra intenció és que el pla de mobilitat urbana l'estem treballant a nivell participatiu aquests mesos, tindrem una primera versió que ja podrem compartir els vols de l'estiu amb l'àrea metropolitana i amb la resta de la ciutadania i de la gent que ha treballat a principis de setembre, finals de setembre, principis d'octubre, i la nostra intenció seria portar-lo a aprovació inicial, com ha de ser preceptiu, en el mes de desembre, en comissió de plenari. Per tant, una notícia que entenc que la tinenta també s'hi referia quan vingui, és que volem tenir un pla de mobilitat urbana que compleixi també amb el calendari, no només amb les fites, sinó també amb el calendari, i a principis del 2025 tenir-lo en marxa, amb aquesta lògica de modes, perdó, amb aquesta lògica de raons, de per què ens movem, i no tant de modes, que evidentment un porta a l'altre, però no és la part principal. L'instrument són els modes, els objectius, evidentment, és que ens puguem moure tots de la manera més sostenible, però també de la manera econòmicament possible, no? Que no deixem ningú enrere per raons econòmiques ni per raons socials. Aquí deixaria, Omar. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Xavier, per la brevetat i sobretot per l'explicació. M'he quedat amb tres idees força clares. Una és el canvi de la mentalitat, un altre és el canvi demogràfic de la ciutat de Barcelona, però em quedo amb la tercera, que és el no deixar ningú enrere, i aquí és on entres tu, Carlos, perquè no deixar ningú enrere significa també un ciutadà de Granollers que vol venir a Barcelona i com pot arribar. Nosaltres, com regió metropolitana, tenim una feblesa, que és que molts ciutadans de l'exterior de la metròpoli barcelonina tenen que venir a Barcelona. No entrarem amb percentatges dels treballadors de Barcelona que tenen que sortir fora i dels ciutadans de fora que tenen que venir a treballar a Barcelona. Però tu sí que tens dades específiques i ens podràs parlar millor. Moltes gràcies, Omar, i gràcies a l'OGT per convidar-nos a participar d'aquesta taula. Gràcies a totes i tots per la vostra assistència. És cert que aquesta és la clau, no deixar ningú enrere. Nosaltres, com a administració pública,
tant ara que estem a la vicepresidència de l'àrea de mobilitat de l'àrea metropolitana com també des de l'alcaldia de Cerdanyola des de fa 5 anys, qualsevol política que es fa des de l'administració pública doncs ha d'anar dirigida a perseguir els objectius polítics que perseguim tots legítimament, però sense deixar ningú enrere. Això el Xavi ho ha dit en un parell d'ocasions i és una de les coses que a nosaltres ens mou. No? Com deia, bon dia a tots, agrair a UGT l'acte. Em volia referir abans de començar, perquè hem preparat una petita presentació per poder contextualitzar una mica el que explicaré, però a la informació del vostre acte hi ha una frase amb la que m'he quedat que diu que el transport col·lectiu és necessari com a eix vertebrador, crec que és molt important aquesta paraula, tant per un creixement territorial com per un sosteniment mediambiental. També cal respectar l'ús individual del transport, és allò que comentàvem del dret o l'obligació a practicar el transport públic sempre que sigui sostenible i segur. Aquí jo afegeixo, no? Com a administració pública hem de garantir la igualtat i el dret a la mobilitat, amb allò que dèiem de que no pot quedar ningú enrere. I és el que crec que hem de garantir com a administració pública. Nosaltres estem també en feines per la consolidació del nou pla de mobilitat urbana a nivell metropolità. Com deia el Xavi, és un pla que està coordinat amb el Pla de Barcelona, per això es fa en el mateix moment, en paral·lel, no tindria sentit que fos d'una altra manera. El 2019-2024 és el pla que estem acabant actualment, que està, bueno, que ha estat un instrument fonamental i crec que amb objectius molt acomplerts que ara explicaré breument, però l'objectiu, al final, tant d'aquest com del proper, que ha de ser bastant continuista, és respondre a aquestes necessitats de la gent, no? I respondre a aquestes necessitats amb solucions realistes, també ho deia el Xavi fa un moment. Què ha de comptar? En què ha de comptar aquest pla de mobilitat urbana? S'ha comentat aquí fa un moment, a nivell metropolità també, no? Hi ha diferents factors que ens afecten. Per una banda, hi ha els temes de salut, els temes de sostenibilitat, però no podem deixar mai de banda els temes d'equitat, d'igualtat. És a dir, nosaltres com a societat hem d'avançar en mobilitat sostenible, hem d'avançar amb la millor mobilitat possible, però també hem de fer que tothom vingui amb nosaltres i no deixem ningú enrere. Crec que és una de les coses que més repetirem en el dia d'avui. I a nivell metropolità, clar, la visió metropolitana de la mobilitat ha de transcendir de Barcelona, per suposat, ha de transcendir també de la metròpoli, del Gran Barcelona, de l'àrea metropolitana, però també cap a la regió metropolitana. És una mica la visió que tenim de la mobilitat dins de l'àrea i de l'àrea cap enfora, amb aquests quatre pilars que comentava, salut, sostenibilitat per una banda i per altra banda tots els temes de comunicació i d'igualtat. I una mica amb el seguiment que hem anat fent del pla de mobilitat, a finals del 2022 ens vam adonar, doncs, a través de les feines de seguiment d'aquest pla, doncs, que més del 90% d'aquestes actuacions, com a mínim, ja estaven iniciades. Per tant, doncs, una de les conclusions a les quals podem arribar és que era un pla realista, que era una de les qüestions que també plantejava el Xavi, no? Totes aquelles coses que ens proposem fer han de ser realistes i han de ser comprensibles també per la gent. Crec que també és un dels temes més importants. Què en podíem parlar nosaltres fa ja 5 anys, no? Quan vam començar les feines del pla de mobilitat urbana? Doncs, parlàvem a nivell de visió metropolitana, una part de visió a nivell de transport públic, és a dir, bueno, començàvem a pensar com havien de ser les infraestructures de mobilitat dels propers anys, parlàvem de soterraments, parlàvem de noves connexions, noves línies, de nous túnels, de prolongacions de línies actuals, no només d'aquelles mobilitats gestionades per l'àrea metropolitana, sinó per les altres mobilitats gestionades per altres administracions. Però només parlàvem també d'aquesta mobilitat i d'aquestes prioritats a nivell d'infraestructures de transport públic, sinó també a la xarxa viària. Parlàvem també, aquí començava a parlar també de l'AV40, és un dels temes que ha generat més debat, no?, en aquests darrers temps en diferents pactes que hi ha hagut a nivell de tot Catalunya, però també parlàvem d'actuacions a les diferents autopistes, una mica per millorar la mobilitat d'aquelles persones que decideixen anar en cotxe. Creiem que el pla de mobilitat a nivell metropolità ha de tenir aquesta visió, ha de tenir aquesta reflexió per part de la metròpoli de què volem, cap a on volem caminar en el futur a nivell de transport, de xarxa d'infraestructures de transport públic, també de la xarxa viària. I nosaltres com a àrea metropolitana, segurament, potser encara hi ha gent que no coneix, no?, què gestiona l'àrea metropolitana. Una de les qüestions que gestionem, que és dels serveis més importants que tenim, és tota la xarxa d'autobusos
que correspon al Servei de Transport Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que engloba la primera corona, que ara recentment hem acabat els processos de grans licitacions, és un tema que tindreu també a la propera taula, i que ara també ens hem de posar i estem posats ja en la segona corona. Una xarxa d'autobusos que garanteixen o que intenten garantir caminar cap a l'excel·lència, una xarxa d'autobusos que a més té el gran objectiu, que també parlarem més endavant, de que també parlava el Xavi a nivell de Barcelona, no? Caminar cap a aquesta sostenibilitat 100% a l'any 2030 i que té l'objectiu de consolidar un model d'èxit a la primera corona i que també arribi a la segona corona. En aquest cas jo com a alcalde de la segona corona també hi estic molt interessat i també és molt necessari. Com deia, comptem amb una xarxa d'autobusos molt important que busca l'excel·lència i que busca aquest gran objectiu, que sigui un sistema completament sostenible amb aquests objectius de desenvolupament sostenible 2030. No? L'objectiu de l'àrea creiem que és raonable, que és completament realista, perquè a més forma part una mica de la raó de ser de l'àrea metropolitana, que és un club al final de socis de diferents municipis en el qual a través del consens portem polítiques públiques endavant i sempre a través d'objectius completament raonables i realistes, i creiem que estem en disposició de dir que el 2030 tota la flota d'autobusos serà una flota sostenible i per tant una flota d'excel·lència per la ciutadania. Però també hi ha altres qüestions que ens estan ajudant una mica a millorar la mobilitat. Sempre diem que el transport públic, el servei públic que ofereix l'àrea metropolitana a la ciutadania no comença en el moment que la persona puja a l'autobús en qüestió, sinó que comença quan arriba a la parada. No? I aquest, per exemple, és un dels exemples que estem posant en marxa darrerament, aquests espais d'intercanvi, aquestes zones d'intercanvi que volem eixamplar a tota l'àrea metropolitana, unes zones d'intercanvi que ajuden a la ciutadania a través d'informació molt, molt clara, quins són els diferents tipus de mobilitat que pot haver en una zona. No només parlem d'autobús, podem parlar d'estacions de l'ambici o podem parlar de metro, podem parlar de tramvia, no? etc. Per tant, són estacions, són zones d'intercanvi que ajuden a comprendre encara millor i a potenciar encara més el transport públic, i esperem que a curt termini doncs, tinguem aquestes, que diu aquí, aquestes 21 noves àrees d'intercanvi. Tot això que us estic comentant ara forma part d'aquest pla metropolità de mobilitat del 2019-2024 que estem posant en marxa i que s'està començant a consolidar. Un altre tema que també ens ajuda, abans també es parlava, hi ha gent que necessita agafar el cotxe per començar a fer un trajecte en transport públic, doncs nosaltres també com a àrea metropolitana potenciem aquests sistemes d'aparcament d'intercanvi, és a dir, zones d'aparcament que ens permeten connectar amb el transport públic, perquè segurament des d'on ve aquella persona doncs, no hi ha un transport públic molt proper. No? Doncs, aquestes zones d'aparcament, aquests sistemes d'aparcament d'intercanvi també s'estan implementant al llarg de tota l'àrea metropolitana. Aquí hi ha un dels temes que més debat està generant, les zones de baixes emissions. Hi ha una zona de baixes emissions que ja funciona, que s'ha posat en marxa, com deia el Xavi fa un moment, a ZB Rondes, Barcelona, que ha demostrat la reducció de vehicles contaminants en aquests gairebé 6 anys de funcionament, és a dir, passat de vehicles del 20% de vehicles sense etiqueta al 2017 al 2% actualment. Xavi parlava directament del 25% de vehicles eco o zero en aquesta zona de baixes emissions Ronda. I no només és una zona de baixes emissions que ha afectat a la gent que viu a zona a Rondes, sinó que ha afectat a tota aquella gent que va a Barcelona. Per tant, hem anat a implementar i a potenciar un sistema de mobilitat més sostenible, que al final és l'objectiu que persegueix aquesta mesura, millorar la salut de les persones a través de polítiques de mobilitat sostenible. Però també doncs ara tot això, tota aquesta política, s'ha de traslladar a la resta del territori. La Generalitat està fent les seves feines, ens estem intentant coordinar a través de l'àrea, a través de les diferents administracions, i tot i que sembla a vegades difícil, nosaltres com a àrea metropolitana sempre tenim l'objectiu del consens, com deia al principi, però és cert que el transport públic que hi ha a Barcelona o als voltants de zona de baixes emissions a Rondes no és el mateix transport públic que hi ha
a segona corona metropolitana. Per tant, no podem anar a la mateixa velocitat a altres municipis que ni tan sols han començat a treballar les seves ordenances de zones de baixes emissions o ni tan sols aquelles persones a les quals els estem limitant la mobilitat a través de vehicles sense etiqueta, per exemple, no tenen una alternativa de transport públic propera i d'excel·lència. No? Per tant, jo crec que tornem a parlar d'aquest equilibri. Hem d'oferir la millor política de mobilitat sostenible, però a la vegada posant també polítiques sobre la taula que no deixin a ningú enrere. I per tant, el projecte de ZBE, que és un projecte liderat per l'àrea metropolitana amb col·laboració dels ajuntaments, en aquest cas sobretot de Barcelona, però d'altres municipis, liderat a Catalunya, però també que és un model de referència a tot l'Estat, crec que és un model que hem de seguir implementant i hem de seguir implementant amb un objectiu fonamental que és el consens amb els ajuntaments. Nosaltres hem arribat fins aquí perquè hem anat de la mà dels ajuntaments sense imposar res, actuant com a paraigües, com a referent, i així volem continuar en el futur. Hi ha més polítiques que tenen a veure dins d'aquest pla de mobilitat, que tenen a veure amb la mobilitat sostenible. L'àrea metropolitana també lidera amb zones de baixes emissions, però també amb mobilitat, amb altres tipus de mobilitat sostenible, lidera aquestes polítiques a nivell de tot Catalunya. Un exemple són les xarxes de bicivia, que estem implementant des de fa molts anys i amb la voluntat de seguir. També els bicibox, que creiem que és un sistema important per a tota aquella gent que doncs, no té el transport públic prop de casa, però a través d'un vehicle de mobilitat personal pot arribar a una zona on hi hagi transport públic i nosaltres garantim que aquest vehicle de mobilitat personal pugui estar guardat d'una manera segura i d'una manera també sostenible. No? En aquest sentit, també els punts de recàrrega, que estem en plena expansió de punts de recàrrega de vehicle elèctric, és a dir, aquella gent que tingui un vehicle elèctric, doncs l'àrea metropolitana intenta garantir a tots els municipis de l'àrea que tinguin aquest punt de recàrrega per poder recarregar el seu vehicle i amb l'objectiu que aquest final del 2024 puguem arribar a més d'un centenar de punts d'electrolineres a tot el territori metropolità, fomentant aquesta mobilitat sostenible. Al final nosaltres no obliguem a ningú a utilitzar res, però sí que oferim totes aquelles opcions possibles per potenciar aquest sistema. Què dir també de l'Ambici, que és un sistema també que funciona molt bé, que s'està implementant la primera corona, en aquest cas, en la primera corona metropolitana, que ha arribat ja a 15 municipis, amb més de 200 estacions, i que, que també, amb ajuda d'altres administracions, estem implementant un sistema de mobilitat sostenible que és molt eficient i que té molt bones dades. Penseu que a nivell d'utilització de l'Ambici, però també de la resta de sistemes i tot, sobretot del transport públic, el 2023 estem tenint ja dades que milloren les dades prepandèmia, és a dir, la utilització del transport públic actual, tant de transport públic com de sistemes de mobilitat sostenible, ja supera les dades d'abans de la pandèmia. Per tant, estem, jo crec, en unes dades que demostren que la gent està apostant pel transport públic i això ens ha de seguir treballar per millorar-lo. No? Després també tenim tot el tema de les DUM, de la descàrrega urbana de mercaderies en general, que també estem implementant des de l'àrea metropolitana per intentar aglutinar tots aquests sistemes a tots els nivells, amb la voluntat que us deia de garantir aquest accés a la mobilitat sostenible de la millor manera possible. Al principi, l'Omar ens deia això de que no podem obligar a una persona a agafar un tipus de transport segons d'on vingui. El que sí que podem fer com a reflexió final és treballar, i jo crec que és el que fem des de l'àrea metropolitana, també des de l'Ajuntament, o des de totes les administracions, és donar totes les eines, oferir el millor sistema de transport públic possible perquè la gent al final agafi la conclusió de que no té més remei que agafar el transport públic, que és la seva millor opció a nivell econòmic, a nivell social i a nivell ambiental. Per tant, nosaltres com a àrea el que fem cada dia és treballar amb aquest objectiu. Moltes gràcies, Carlos. Si no es posa el micro, me diréis. Pues normal, moltes gràcies, Carlos, perquè també coincidim amb molts punts. Em quedo amb tres frases teves, una sobretot que voldria que fer una referència, que és que la necessitat de la mobilitat sostenible i sobretot col·lectiva es va demostrar durant la pandèmia. Durant la pandèmia hem d'agrair a tots els treballadors i treballadores de la mobilitat que van salvaguardar la mobilitat dels ciutadans, perquè al final hem de parlar dels infermers, dels metges, per suposat, però també dels companys que conduïen els autobusos, els trens, el metro,
perquè si no hagués fet per al risc que estaven passant ells, moltes coses no haguessin pogut sortir, fins i tot l'arribada de mercaderies, etc. Amb la qual cosa, la necessitat de la mobilitat col·lectiva és més important per nosaltres que potser la mobilitat sostenible individual. Que la llibertat existeix i ha de ser, però no voldríem, perquè també parlaves del tema europeu i amb el Javi, bueno, no sé qui ho ha dit, no sé si has sigut tu que has parlat del company d'Europa, de Javi López, és cert que en Europa hi ha idees molt bones, però hi ha idees que estan equivocades, o nosaltres entenem des de l'OGT que estan equivocades, com per exemple els peatges ciutadans que poden estar a Londres o París. Nosaltres sempre hem pensat que posar un peatge per poder entrar a una ciutat és com feien els catòlics, no? Fer bula, si pagues te dejo comer carne. Bueno, pues no. O el diezmo. És a dir, no, eso no. És a dir, si hi ha sostenibilitat, s'ha d'intentar lluitar per educar. I per això coincidim també amb tu. I també una cosa que des de l'AMB feu, esteu incentivant, que és el tema de la seguretat en la parada. És importantíssim perquè la mobilitat, el transport públic té cara de dona i en el món laboral, sobretot, té cara de dona amb inseguretat. Si no hi ha marquesines il·luminades, amb protecció, amb la seguretat, la gent té por, és lògic, sobretot a les 5 de la matinada o a les 10 o a les 11 de la nit en un polígon industrial on només en trobem un pal que diu on pararà a lo millor l'autobús o no, no? Amb la qual cosa, molt bé per aquest treball, però bueno, després de debatre més clar. Ara ja obrim el torn de paraules sense cap veto i amb la total tranquil·litat de que tothom pugui demanar-la i jo vaig apuntant. Si us sembla bé, deixem que intervinguin tots els que vulguin i després responeu, en comptes de respondre un per un. Sí? Ho fem així. El company de secretari general de Tuxal, endavant. I aixequeu la mà quan... Adéu. Buenos días, y gracias Omar y gracias compañeros o personalidades que estáis en la mesa. Secretario General, presidente del Comité de Empresa de Tuxal, no secretario general, que es el compañero Juan Guerrero. Perdón. Vaya por delante que no se concibe un movimiento tan grande como puede ser la zona de bajas emisiones y lo que nos queda por delante, si no va aparejado de un incremento exponencial del servicio, en tanto en la calidad como en la cantidad. Con lo cual, yo felicitar al área metropolitana porque es un trabajo que se está anticipando, y lo vemos en las redes de servicio que tenemos a nuestro abasto, en los cuales van, creo que, paralelamente a lo que nos acontece, que es la zona de bajas emisiones. Pero además de eso, yo creo que podíamos, o debería yo en esta ocasión, voy a hacer un par de cuestiones y una reflexión, porque creo que son cosas que podríamos mejorar. Decía Omar, tenemos un déficit, yo creo que anacrónico, con los polígonos industriales, eso sí es verdad. Las apuestas que se han hecho a lo largo del tiempo nunca se ha sabido saber si es mejor el huevo o la gallina. Es decir, no se sabe si es mejor poner el transporte para que la gente deje el coche en casa y luego la gente no sube al transporte, con lo cual conlleva que la gente siga llevando el coche. Pero teniendo ahora varias herramientas que tenemos a nuestro alcance, como son, lo habéis hablado y decís que funciona muy bien, y yo lo constato porque soy usuario de AMB Bici, por lo menos la parte que yo conozco, que es la parte de Barcelona Nord, que es Badalona Santa Coloma, no sé el Baix Llobregat cómo estará, ¿eh? Pero sí que el sistema de bici llega a todas las zonas, pero no se adentra específicamente en los polígonos pocos que tenemos en Badalona dentro de los polígonos industriales. Las zonas, en Barcelona, básicamente en Badalona hay dos polígonos industriales que son Can Ribó y Guixeras, y las estaciones de bici quedan bastante alejadas. Sin querer hablar de mi libro, que no es mi propósito, pero pongo el ejemplo de la empresa donde yo trabajo, Tuxal, en las cocheras que tenemos abajo en Guixeras, seremos unos 800 trabajadores y la estación más cercana aquí posiblemente esté a unos 800 metros con unas 20 bicis, con lo cual no hace viable el que la gente pueda utilizar ese medio de transporte, que a la vez implicaría que dejáramos los vehículos en casa. Por lo tanto, creo que, y felicito también la apuesta que se ha hecho por ese tipo de movilidad, pero creo que había que avanzar un poquito más. No sé si es que la demanda aún no es suficiente, pero sí que sería de valorar que si tuviera la misma consideración que se está haciendo con el desarrollo de la red, ¿no? Que se está yendo paralelamente a la zona de bajas emisiones, pues un poquito para aliar el déficit del transporte público en los polígonos podría ir orientado en esa línea. Luego tenemos un problema endémico. Aquí le lanzo el balón a tanto Xavier Patón como a Carlos Corrón, como ambos responsables de movilidad, tanto del Ayuntamiento como del área metropolitana,
por la incompatibilidad de que tenemos con los títulos de viaje. Hace ya casi 20 años, 2002, 2003, se hizo la integración tarifaria, que fue muy positiva, pero nos quedan flecos, y flecos que sufren tanto los usuarios como los trabajadores que desarrollamos el servicio. No es normal o no es aceptable, llamémosle así, que el año 2024 los operadores que prestamos el servicio, tanto públicos como privados, vayamos por distintas líneas a la hora de los títulos de viaje. Concretamente, unos operadores públicos, como puede ser Transportes Metropolitanos de Barcelona, podemos pagar con tarjeta de crédito, entrando y validando la tarjeta de crédito y ya está, y los operadores privados aún no es posible. Yo creo que tecnológicamente no debería ser algo imposible, luego se puede hacer en todos lados. Lo digo porque los usuarios, principalmente los que se mueven en Barcelona por la noche, que son la gran mayoría turistas, no le puedes explicar por qué un autobús puedes pagar con tarjeta de crédito y otro no puedes pagarle con una tarjeta de crédito. Paralelamente a esto, surge otro problema con los títulos de viaje. TMB, como empresa pública, y es normal, pues edita o tiene en su poder la potestad de sacar a la venta títulos de transporte que a ellos les interese perfectamente, pero que esos títulos de transporte deberían ser compatibles con el resto de operadores privados. Por ejemplo, T1 día, T2 días, T3 días. Porque los, ahora hablo en nombre de los trabajadores, tenemos verdaderos problemas por la noche, sobre todo ahora que llega ya el buen tiempo y Barcelona es la ciudad turística que es, afortunadamente. Tenemos verdaderos problemas con los usuarios extranjeros que no entienden por qué han pagado una tarjeta para poder desplazarse 3 días y estos autobuses amarillos que de noche no lo puedo usar. Entonces sería conveniente unificar criterios, tanto en el uso de las tarjetas de 1 día, 2 o 3 días, como implantar ya de forma definitiva lo que es el pago con tarjeta de crédito en los autobuses. Y por último, quería hacer otra reflexión de que obviamente hablaba Omar de la seguridad en las marquesinas. Creo que se ha avanzado mucho en ese tema, ya pocas paradas de palo quedan, y las que quedan son porque no hay imposibilidad de poner una marquesina. Pero sí que quiero hacer una mención especial porque es un problema también anacrónico que tenemos con el transporte y la seguridad en la noche. El transporte y la seguridad de la noche, el transporte tiene que estar garantizado, las zonas de ocio tienen que estar cubiertas, si no, ¿qué sentido tiene que llevemos un transporte para que nuestros chicos, nuestros jóvenes, no cogen el vehículo, pues habiendo bebido 2 copas de más, que tienen todo el derecho del mundo? Pero eso no tiene que llevar aparejado que el resto de usuarios vayan muertos de miedo por el incivismo que provoca este tipo de personas. Y no son malas personas, son jóvenes. Se desfasan, se desmadran, se discuten, a veces se pelean, pero el resto de pasajeros no tienen por qué vivir esa situación. Yo lo vivo como pasajero. Yo salgo de ocio por Barcelona, me puedo ir a Mare Magnum, me puedo ir a Polígono Can Ribó, Dandy Discotecas, y lo que no tengo que percibir yo es una sensación de pánico, miedo, cuando se me van a subir 120 chicos, chicas, que acaban de cerrar su discoteca y vienen, pues, normal, de fiesta, pero en ocasiones la fiesta no acaba bien. Deberíamos, el año pasado creo que fue, hicimos unas jornadas en Badalona de seguridad y transporte, donde intervinieron varias personalidades, entre ellos personas de ATM, de Generalitat, y todos decíamos que el problema existe. Entonces, sería cuestión también de no dejarlo caer de tanto en tanto, y no sé la fórmula, evidentemente quizás un policía en autobús va a ser imposible, o no. Pero sí que deberíamos reforzar el tema de la seguridad, ya no solo por la seguridad, sino porque las personas que viajan, que no son ajenos a la fiesta, que no van nada más que a trabajar o a casa de quien sea, no tienen por qué vivir esa situación. Y las medidas de que el autobús pare en la siguiente esquina porque la gente se está comportando de manera incívica, tampoco lo tengan que sufrir el resto de pasajeros. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? No, yo sí que quería trasladaros, trasladaros una pregunta, potser a tots dos, no sé si tal. La teva intervenció ha estat perfecta i les teves preguntes crec que tenen càliz per rato, però ens oblidem de que existeix l'obligatorietat de les empreses de fer els seus plans de mobilitat. I dic que ens oblidem perquè ha quedat com en el limbo, no? És a dir, com no hi ha penalització, com no hi ha sanció, doncs hi ha moltíssimes empreses que ho van fer en el seu moment i ara s'ha deixat de parlar, s'ha deixat de treballar, s'ha deixat d'obligar, d'alguna manera, a les empreses a fer els seus plans de mobilitat. I fins i tot, jo diria més, tindrien que parlar de plans de mobilitat de polígons industrials, com parlàvem el company Joan i jo hem treballat molt en Gesmòpoli, etc. Perquè és cert, és a dir, als polígons industrials on existeix un gestor de mobilitat, s'arriba a bon port en matèria de mobilitat sostenible i segura. On no hi ha, doncs no, clar, cadascú tira per la seva banda i m'agradaria que em parléssim una miqueta d'això, a més de respondre al meu company. Xavier, Carlos, qui primer?
Sí, no sé si el tinc encès o no, espera. Sí, està encès. Sí? Sí? S'encén? Sí. Sí. Vale. Bueno, escolta, no, gràcies per les preguntes. Jo començaria per reforçar un tema que ha dit el Carlos, que potser no... Ell l'ha explicat molt bé, però jo vull reforçar. La incorporació de l'ambici, que parece una cosa relativament menor, tu em feies esment amb un tema molt concret. És un canvi radical, radical, pel que són les polítiques de mobilitat en l'àrea metropolitana. Us puc assegurar, Diana, uno que ha vivido unos cuantos años la incorporació del bicing a la ciutat de Barcelona, el creixement que està tenint l'ambici en tan poc temps, és que nosaltres el vam tenir estrictament quan vam començar en l'àmbit, el nucli més petit de l'Eixample. I allà ja sabeu quina era la situació. Per tant, jo, de veritat, felicitar-vos perquè per mi ha estat una sorpresa. Jo tenia expectatives, però les ha superat totes absolutament. Crec que és un model que ens ha d'ajudar molt al transport públic a fer-lo compatible. Aquestes àrees d'intercanvi que també feia esment el Carlos, les hem de fer més potents tots plegats. Comencem a tenir algunes petites qüestions entre espais de trobada entre municipis, però són molt primerencs i els hem de reforçar tots plegats. També fins i tot, en el cas que sigui possible, des del punt de vista del PDI, que el PDI també reforci aquestes situacions. En el cas de la ciutat de Barcelona i Hospitalet, comencem a parlar ara del que ha de ser el nou hospital clínic, que ja sabeu que aquestes coses, entre que se ponen a hablar i les vemos, alguns ja estarem jubilats, però és molt important que pensem en la lògica que jo us deia que nosaltres ens plantegem el pla de mobilitat. Hem de pensar que la gent prenem decisions durant el dia diferents, amb necessitats diferents de modes de transport. Per tant, com més els ajudem a que trobin en un sol espai moltes de les opcions, més fàcilment serem capaços de dir-los: escolta, és que no tens excusa per portar o no portar el cotxe. Una altra reflexió, hem dit durant el matí el tema dels polígons industrials. Jo crec que penso que ens equivocarem si intentem donar respostes estàndards o respostes, diguem-ne, més de les que significa l'estructura, diguem-ne, més normal del transport públic, en àmbits en què tenen puntes molt marcades respecte a les necessitats de transport públic. No? En un polígon industrial, una part important de la gent entra a la mateixa hora. Per tant, si pensem que hem de tenir un autobús que després d'aquella hora estarà donant voltes a 8 o gairebé 8, ens equivocarem. Clar. Hem de ser molt flexibles amb les polítiques que plantegem per donar resposta des del punt de vista públic, això estic absolutament d'acord, en fer-ho. I aquí, coses que estem posant sobre la taula, l'AMTU està parlant d'un mode de transport flexible per arribar a segons quines zones de les seves ciutats. En el cas de TMB, aquest bus a la demanda, que significa que només el movem en el moment en què tenim necessitats perquè realment hi ha una baixa demanda. Jo us diria, des del meu punt de vista, això és una qüestió que hem parlat alguna vegada amb el Joan Maria, més d'una vegada hem parlat amb el Joan Maria, jo crec que hem de posar sobre la taula també un paper pel taxi. El taxi també pot tenir una funció de servei públic, per què no també en moments puntuals de transport públic? Perquè si no, és a dir, aquest incrementalisme que hem posat sobre la taula durant molts anys, de dir, oiga, tengo una necessitat, póngame usted un autobús, no ens adonem que el que estem fent és socavant les necessitats que tenim col·lectives de donar respostes que cada vegada són més individualitzades. És a dir, quan entraven a la SEAT 6.000, doncs és fàcil.
Però és que ara no sé quants entren, no, permeteu-me que no en tinc ni idea, però segur que entren a diferents moments, perquè no tots entren a la cadena, no tots fan el mateix, etc. I hem de poder donar resposta a tothom. No? Pues hem de ser més, hem de pensar més, hem d'innovar més, quina són la manera que podem arribar als polígons industrials, que ja els podem tenir, perquè a més tenim molta tecnologia, nosaltres tots plegats podem incorporar la tecnologia en el nostre dia a dia i ens permet a tots ser molt més eficients amb els recursos públics. Perquè és que un autobús que va buit és un dispendi, és que no té cap raó de ser. Doncs tots ens hauríem de posar nerviosos veient un autobús que porta 3 persones en ell durant un recorregut. I en el cas, jo soc el Jordi Muñoz ho sap, jo soc treballador de transports metropolitans a Barcelona per la banda de metro, Jordi això no m'ho perdona, però bueno, en tot cas no, el meu pare era motorista, per tant no tenia cap possibilitat de no anar per aquesta via. ATMB, m'ha anat, perdoneu, se m'ha anat el tema. Però bueno, en tot cas, és important trobar la manera de donar resposta efectiva a les necessitats que cada vegada seran més individualitzades. Cada vegada necessitarem coses més individuals i no ho podrem fer incrementant, ah sí, ara me'n recordo el que volia dir, incrementant una de les coses que ens passa molt a TMB, que és que tu vas a un barri i et diuen, mira, és que l'autobús arriba fins aquí. Si total són 300 metres més enllà i ens fas no sé què. D'aquests 300 metres hi ha línies que ja em porten 5 quilòmetres en una direcció o en una altra. Això què implica? Pues que li has de posar més autobusos, més treballadors, evidentment, perquè els autobusos els porten les persones, etc. I esto es dinero público. Si jo no digo, és a dir, la necessitat hi és, però no ens quedem només amb solucions que venen del passat, sinó que pensem quines són les que podem fer més efectives perquè realment siguem no només eficaços, sinó sobretot eficients. Si no, el transport públic tindrà un problema, tindrà un problema seriós. Però és veritat que els polígons industrials, en general, els de Badalona no són l'excepció, necessitem pensar i treballar propostes més modernes, perquè no podem deixar-los només amb aquesta lògica de que és que solo sois 200, no podem tenir un autobús. Bueno, pues sí, podem tenir solucions que siguin de transport públic d'una altra manera i les hem de fer entre tots. I només comentar el tema de la targeta, estic d'acord amb tu que és veritat que la ciutat de Barcelona aquesta diferència entre colors dels autobusos no l'entén ningú, no tenen per què, al final el tema de l'operador ha de ser neutre pel ciutadà, sigui de la ciutat, sigui turista que ve a veure'ns. No? Això dels títols propis són rèmores que vienen del passat i és veritat que mai hem acabat de tenir una vareta màgica que ens ajudi a que això ho estandarditzem d'una manera més efectiva. Però ho hem de fer perquè, si no, és una llàstima la percepció que puguin tenir alguns de que uns són més i altres un poquito menos. No, no pot passar. En el tema de la targeta, de pagar amb targeta TMB, va ser una externalitat que va haver en el moment de la pandèmia, que a més després es va veure que era efectiu i es va treballar, però jo crec que sí que ens ho hem de posar com a deures en l'àmbit de l'ATM perquè ho puguem treballar. És veritat que ara mateix l'objectiu, que no por muchas veces dicho se ha conseguido, és acabar de que l'ATM mobilitat sigui una realitat efectiva en el d'allò. I per tant, deixemos, com deia un molt bon amic meu, les carxofes fulla a fulla. Acabem la T-Mobilitat i ens podrem posar amb altres coses, perquè si no, si los distraemos, passa com els nens que tenen aquest trastorno d'atenció, no? Que si los distraemos un poquito se nos pierden. Deixem que passin les coses i fem. Ja ho deixaria aquí. Jo he pres nota d'alguna, perquè el companyero de Tuxal comentava molts temes i he ido tomando nota, però Marc deia, tornava a comentar el tema de la seguretat al transport. Nosaltres abans comentava, no?, que per nosaltres el transport públic no comença en el moment, el servei públic no comença en el moment de pujar a l'autobús, sinó que comença quan arribes a la parada. Hem fet una, en aquests darrers anys, en aquest darrer mandat, he fet reforma i actualització a una pila de marquesines
per tota l'àrea metropolitana, fins i tot més enllà de les zones d'intercanvi que deia, més enllà d'aquests nous projectes. Però vull dir que nosaltres ens ho creiem, creiem que el servei públic comença en la parada, que la parada ha de ser un lloc segur, més enllà de que estigui tota la informació possible, ha de ser un lloc segur. També fins i tot tenim parades de demanda per dones en algunes línies, moltes línies del NITBUS. O sigui, per garantir aquesta seguretat d'aquesta mirada feminista, i fins i tot estem treballant ja campanyes dins de l'àrea per poder posar en marxa properament. No? Per tant, això ens ho creiem molt i ja hi estem treballant. Companyia Tuxal planteava diferents qüestions. Habla del modelo de ZB, que és un modelo, és verdad que és un modelo d'èxit, que es un modelo, como yo decía antes, que ha liderado el área metropolitana con los ayuntamientos, pero que ha liderado bajo el paraguas del área metropolitana, y es cierto que tiene que seguir implementándose, tiene que seguir potenciando ese modelo, como decía antes, sin dejar a nadie atrás, porque no podemos tratar a todo el mundo por igual, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso al transporte público. Por tanto, creo que teniéndolo como base de modelo de éxito, tenemos que seguir. El tema de... ya no solo el transporte público, los polígonos, en general todo lo que pasa en los polígonos. Desde los ayuntamientos estamos trabajando siempre, vamos a hacer un plan de polígonos, porque en una ciudad tenemos varios polígonos y no solo afecta a los temas de movilidad, sino también los temas de espacio público, los temas de jardinería, los temas de iluminación, los temas de seguridad. Cómo accedemos al polígono industrial es una de las cosas que más debatimos a nivel de ayuntamiento. Y como decía Xavi, a nivel de transporte público, que además pasa habitualmente que en horas punta los autobuses van vacíos, no nos podemos permitir que el transporte público vaya vacío, porque al final son muchos recursos puestos en un servicio público y no nos podemos permitir eso. Con lo cual, en esto quería decir como lo que decía hace un momento, ¿no? Los polígonos hay que mirarlos en su conjunto como espacios diferenciados del resto de la ciudad, no solo para el transporte, sino para el resto de temas que afectan. Y creo que tenemos que seguir implementando soluciones que aún no hemos llegado para poder dar respuesta a eso que comentabas tú, ¿no? Luego, hablabas también de los autobuses, temas de seguridad, que comentaba hace un momento también, en algunos momentos que se pueden producir situaciones de inseguridad o situaciones que la gente tenga percepción de inseguridad en un autobús. Los autobuses tienen sistemas de seguridad, tienen sistemas de cámaras, tienen el pedal este de la alarma, tienen incluso la manera de desviar líneas cuando se producen estos problemas, pero es verdad que tenemos que seguir encima, porque estos problemas de inseguridad o de incivismo se producen y, por tanto, nosotros como administración tenemos que estar ahí liderando soluciones, ¿no? Luego hablabas del Ambici, y además agradezco que hayas puesto en valor un sistema que funciona muy bien. Xavi también lo comentaba. Yo, por repasar los datos, ¿no? 15 municipios, 212 estaciones, 2.300 bicis, y en el 2023 1,6 millones de desplazamientos, que yo creo que es una cifra brutal. 22.700 personas usuarias en febrero de 2024, es decir, yo creo que es un sistema que se ha puesto en marcha hace un año y que está funcionando fantásticamente bien. Pero lo que comentabas es que estas estaciones no llegan a los polígonos. Realmente es un proyecto del área metropolitana, pero es un proyecto compartido con los ayuntamientos. De la misma forma que cuando trabajamos esto con un ayuntamiento y decidimos, oye, pues hay que implementar estaciones de carga de vehículos, ¿no? Electrolineras. Es el propio ayuntamiento el que decide dónde ponemos esa electrolinera, de la misma forma que es el propio ayuntamiento que decide dónde ponemos esa estación de Ambici, ¿vale? Nosotros podemos ayudar, pero al final es el ayuntamiento quien decide. Y piensa también que esto es una primera implementación, es decir, no llevamos 10 años con Ambici, sino que es una primera implementación, que no son todos los municipios del área metropolitana, sino que son 15, es gran parte de la primera corona, y que se ha querido atacar directamente a los núcleos urbanos, ¿no? Pero al final el objetivo de la Ambici tiene que ser seguir desarrollándose, seguir ampliándose, porque está claro que es un sistema que funciona, ¿no? Y luego, para acabar, el tema de la T-movilidad. Yo oigo hablar de la T-movilidad desde el año 17, 18, y en el año 17 y 18, que ya era concejal de la oposición en Sardañola, ya estábamos presentando mociones como PSC, diciendo, ostras, hay que poner en marcha la T-movilidad porque creemos que es el sistema que mejor, ¿no?, puede regular el transporte público. Bueno, vamos tarde, eso es evidente. Vamos tarde. Yo sé que desde la ATM se está trabajando, pero vamos tarde. Yo el otro día, en Madrid, por ejemplo, con la visa,
Te pagas tu 1,50 de transporte público para ir de Atocha al centro de Madrid con la visa, el 1,50. En Londres, con la visa, vas pagando y por lo que me comentaron, si durante el día acumulas varios viajes, llega un momento que ya no te cobra. Es decir, son sistemas y tenemos modelos que funcionan, pero es verdad que, como decía Xavi, yo creo que hay que rematar ya la T-movilidad y ponernos con cosas que yo creo que son también muy interesantes y que en otras ciudades funcionan perfectamente. Y creo que, oye, cuando las cosas funcionan hay que copiarlas, ¿no? Eso es, ¿eh? Pero no inventemos, exacto. Copiemos. Bueno, más o menos lo que tenía apuntado para ir contestando. Bueno, yo... Sí, adelante, por favor. Y el problema que tengo con autobuses es que el modelo de ciudad de Álava, la cual se hace un sistema caliente, ¿no? Barcelona, sin contar que coches privados en Barcelona. Esto ha sido un problema con el autobús. Muchos puntos negros hay en Barcelona por el tema del bus, la cual la ciudad comercial del autobús ha bajado. Aún habiendo autobuses, como tiene una flota nueva en la ciudad de Barcelona, no están saliendo para la calle y está provocando la frecuencia de autobús está provocando bastante. Sí, 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 tienes razón. Bueno, de hecho, cuando miramos los datos en agregados de todo ámbito ATM, digamos, el que destaca en este caso por menos recuperación, Carlos hacía referencia hace un tiempo, justamente es Transportes de Barcelona, ¿no? Los indirectos del área metropolitana y los indirectos de la Dirección General de Transportes realmente están disparados en uso. De hecho, Joan María Viga siempre nos comenta que en algunos casos tienen dificultades en hora punta para poder poner toda la oferta necesaria para que la demanda pues sea satisfecha, que es la obligación que tenemos como operadores y en este caso nosotros como administraciones. Yo creo que aquí se juntan varias cosas. Yo en mi valoración, alguna la hemos hecho también más en privado, Jordi, pero yo creo que aquí también vale la pena hacer la parte en público, ¿no? Yo creo que en la ciudad de Barcelona, os decía, una parte del problema viene que hemos querido satisfacer todas y cada una de las peticiones que nos han llegado de la ciudadanía. Y os lo dice uno que ha estado en la parte de tener que decir que sí, ¿eh? Hemos desvirtuado una parte de la idea de la que teníamos cuando se puso la nueva xarxa en marcha. Ahora hace 10 años, o el año pasado hace 10 años para... No, este año, hace 10 años. Y eso no puede ser. O sea, es verdad que tenemos que estar atentos a lo que dice la ciudadanía. Tenemos que intentar satisfacer el porqué, porque nosotros ponemos servicio público para dar, pero no podemos decir que sí a todo, porque entonces nos equivocamos. Nos equivocamos, os lo decía, ¿no? Es que solo son 300 metros, es que son 400 metros, es que no son 400 metros, es que es un vehículo más, es que es un carrusel que ya lo tengo suficiente, lo tengo muy, muy constreñido, aún le pongo, digamos, más dificultad para que pueda hacer su velocidad comercial, etcétera. Entonces, hemos empezado, conjuntamente con Transportes de Barcelona, una reflexión respecto a la implantación de la nueva xarxa y qué cosas podemos aprender que hicimos bien y qué cosas podemos aprender que hemos hecho mal. Algunas de ellas, yo las intuyo, pero se está haciendo un trabajo técnico para ver qué podemos cambiar respecto a una situación que tiene que, vuelvo a lo que decía antes, no solo tiene que ser eficiente, sino también eficaz. Luego hay otra parte, desde mi punto de vista, y algunos de los compañeros de los otros operadores también, espero que también puedan aportar algo, ¿no? También de cambio social en las nuevas generaciones respecto a cuándo se quiere trabajar y cuándo no, ¿no? Tú decías el tema de los fines de semana. Lo del tema de los fines de semana, vamos a tener un problema en los próximos años
para poder dar según qué servicio con la gente de, porque hay mucha gente joven que no quiere oír hablar de esta situación. Decir, oye, yo trabajo y tal, pero a mí no me compliques la vida, yo quiero tener mi tiempo libre, quiero tener mi tiempo para... Entonces, cuidadito con esto, porque los que tenemos una cierta edad, iba a decir, los que peinamos canas, no todos, los que tenemos una cierta edad lo hemos vivido como normal, trabajar los fines de semana, pues lo habían hecho nuestros padres, lo habían hecho nuestros abuelos, nosotros no íbamos a ser menos. La gente joven, nuestros hijos y sus amigos lo viven de otra manera. Entonces, tendremos que ver también esto cómo nos afecta a un servicio como el transporte público, que no solo es este, ¿eh? Estamos hablando del sector servicios, estamos hablando de muchísimo, pero nuestro, lo que nos afecta hoy, cómo esto nos ponemos es importante. Y luego hay otra cosa, y esto es un muy, muy valoración personal, yo creo que Transportes de Barcelona también tiene que hacer una reflexión interna, ¿eh? La propia organización. Los que hace años que trabajamos en la empresa hemos visto diferentes etapas, ¿no? Yo creo que esta etapa necesita una reflexión de cómo nos organizamos de cara al futuro. Y tiene que ser una organización diferente. Lo que nos sirvió hace 15, 20 o 25 años, seguro que no nos sirve ahora, seguro. Entonces, tenemos que ser valientes, hacer una apuesta y esa apuesta sirva para que una empresa como es Transportes de Barcelona, que es referente a nivel catalán, a nivel español y a nivel internacional, lo tiene que seguir siendo de cara al futuro. Y éxitos pasados no aseguran éxitos, no ya futuros, sino solo presentes. Entonces hay que ser muy humildes, analizarte bien también internamente qué cosas estás haciendo bien y qué cosas no estás haciendo bien. Y seguro que si te focalizas, puedes mejorar una parte de ese problema. Luego, evidentemente, nosotros como administración, hacía referencia a los cambios de movilidad, nuestro objetivo ahora pasa por, sobre todo por estabilizar la movilidad en la ciudad de Barcelona. Poquitos cambios. Estabilizar lo que tenemos, que todo funcione mejor, que veamos cómo podemos ser más eficientes. También, y acabo aquí, cuando hablábamos con el área metropolitana o con la Dirección General de la Generalitat, también tenemos un reto muy importante, que es que por los mismos ejes no funcionen autobuses de colores diferentes. Y permitidme que lo explique así. O sea, tenemos ejes que hay 6 autobuses siguiéndose uno detrás de otro. Llegamos para llegar todos casi a la misma zona. No puede ser. Esto nos sirvió en el pasado, vuelvo a lo mismo, teníamos otro momento histórico. Ahora tenemos que repensarnos y tenemos que ser generosos todos. Aquí no hay nadie que pueda salirse de la ecuación. Entonces, significa que debemos decir quién va a hacer qué sin perder el objetivo, que es darle servicio a la ciudadanía. Por tanto, yo diría que hay temas claramente de la oferta, pero también, perdón, de la oferta en este caso de transportes y del ayuntamiento, pero también claramente de pensamiento de la demanda. No le respondo. No. Me han pedido una última palabra al fondo, quizás Miguel Ángel. Quería decir, lo digo para que respondas a la vez. Respondáis a la vez, ¿no? No, si estoy de acuerdo con Jordi, no lo voy a responder, pues estoy de acuerdo con él. O sea, bueno. ¿Y tú también? Muy bien. Se te oye si alzas la voz. ¿Estás constipado? Oh. Es que alguno de cachondeo me ha dicho, no te pongas malo, pero es que la verdad es que llevo desde el domingo un poco con la garganta tomada. Yo, más que una pregunta, lo que quería hacer era una reflexión. Para el sindicato, lo que creemos es que la intermodalidad, por eso en el programa que hemos elaborado lo hemos puesto enfrente, es el futuro de la movilidad de Barcelona. Si vemos los últimos estudios demográficos que están habiendo en la ciudad y en su área metropolitana, el ceñirnos a un solo modo de transporte no va a ser viable. Lo hemos comentado muchas veces en diferentes foros, en un polígono industrial poner bicicleta, sí, a más, pues cuando tengamos un trabajador de 60 años que viene de una fábrica
que está trabajando en producción, ha trabajado 8 horas, lo de la bicicleta puede estar muy bien, pero después de una jornada de 8 horas, por la bicicleta cuesta. Entonces, hemos apostado desde el sindicato, lo que he dicho, en un polígono industrial, intermodalidad. Es cierto lo que se dice, ostras, ver un autobús vacío duele, a todos nos duele porque es dinero principalmente del ciudadano. Pero también con las tecnologías que tenemos actualmente, tenemos la flexibilidad de coger y donde ponemos un bus, ponemos un minibús. Y si no, como bien has dicho, la integración a lo mejor del mundo del taxi en otra vía dentro de la integración del transporte, pues a lo mejor suple esa necesidad que tiene algún ciudadano en puntos estratégicos o en situaciones determinadas. Y era un poco esta la reflexión que quería hacer, porque en diferentes jornadas que hemos tenido desde la PMU, que habéis puesto precisamente a la persona en el centro de la movilidad, venían los colectivos de los patinetes y se presentaron 7 colectivos de patinetes y parece que el patinete era el futuro de poder la movilidad de Barcelona, hasta que se levantó la mano una persona mayor y dijo, bueno, yo con 65 años, perdonadme, pero no me veo que pueda subir un patinete. Pues esa, igual esa persona ni se podrá subir un patinete ni podrá coger una bicicleta y seguramente sí que tendremos todos como ciudadanos la obligación moral, por lo menos, de darle un servicio de transporte público para poder llegar a su puesto de trabajo. Gracias. Bueno, la compañera. Bajarle, Sonia, si podéis traer el micro aquí delante. Aquí en la segunda fila. La compañera de MB. Sí, porque yo no tengo voz. Creo que hay un reto muy importante y me gustaría tanto Xavier como Carlos a ver cómo vamos a enfocar pasar. TMB tiene un 25% de flota sostenible, ya habéis dicho en el 2030 estará al 100%. Estamos a 2024 y oyendo que hay otros operadores más allá de TMB y hay una segunda mesa que se hablará de las licitaciones. ¿Cuál es el plan o cómo se va a hacer este paso? Porque van a empezar a venir las penalizaciones por los derechos de emisión, ¿no? Y uh-huh. Yo lo veo como ayer en Madrid, en otra jornada, hablaban del transporte de mercancías también, ¿no? Decían, el reto 2030 o nos ponemos ya y quién es el responsable último de que este despliegue de la sostenibilidad, ¿no? se lleve a cabo. Sé que es un poco marrón lo que os estoy preguntando, pero yo veo un reto. Cuando habéis hablado de posibilista y realista, ¿cómo lo hacemos entre todos? Sí. ¿Comienzas tú, Carlos? Bien, primero un comentario sobre lo que comentaban por allí antes de los de las personas mayores. Yo ya 65 ya no lo considero mayor, ¿eh? Yo ya considero mayor a partir de 70, 80, diría yo. No creo que haya nadie de 65, pero seguro que se habría sentido muy mal. En todo caso, es cierto. Nosotros lo que tenemos que hacer como administración pública es implementar todos los posibles sistemas de transporte, que el servicio público sea el mejor posible con toda la diversidad posible, ¿de acuerdo? Por tanto, que el ciudadano o la ciudadana tenga esa capacidad de elegir, pero que elija transporte público, que elija autobús, que elija metro en general, o si está bien físicamente, porque también puede ser una persona joven que en un momento dado tiene un problema de movilidad y que no puede usar ni bicicleta ni demás, ¿no? Por tanto, como administración tenemos que garantizar que el acceso al transporte público sea el mejor posible y que el transporte público sea igualitario para todo el mundo. Se están animando. Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a que el transporte público que tenemos cerca sea el mismo, con la misma excelencia, con la misma voluntad. Y después comentabas para aquí el tema que coma Ribem, que yo creo que ya nosaltres ja portem temps com a àrea metropolitana implementant aquest tipus de polítiques. És a dir, nosaltres ara, en aquest darrer any, hem acabat molts processos de licitacions noves, sobretot primera corona, ara estem, com deia al principi, a segona corona, i per nosaltres és un objectiu fonamental, ja s'han donat, és a dir, no partim de zero, i l'objectiu jo crec que és completament accessible i raonable i realista, és a dir, que arribem al 2030 amb que la major part de la flota sigui completament sostenible. Ho dic perquè ja hi ha serveis de transport públic en els municipis que ja ho són i, per tant, creiem que en aquesta evolució podem arribar sense problema al 2030.
Yo con el compañero primero, absolutamente de acuerdo. O sea, es que yo creo que es el camino. Yo lo intentaba explicar en ese sentido, ¿no? Es decir, no tenemos que pensar que con estrategias, digamos, más homogéneas que hemos hecho en el pasado, con zonas con más densidad, podremos dar respuesta a zonas con menos densidad. Primero y principal, porque ya no está pasando en este momento. ¿Por qué? Pues porque realmente la demanda tiene esa estacionalidad o tiene esa poca posibilidad. Por lo tanto, debemos ser capaces de conseguir que haya esta intermodalidad que nos permita dar respuesta a todas las necesidades, a ser posible todas ellas. Y por tanto, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que vamos en esa línea ideológica y de pensamiento. Y en segundo lugar, Conferu, ¿no? Deies Conferu, doncs jo et diria, el meu pensament a abril del 2024 és que no tot serà elèctric i hidrogen. No tot serà elèctric i hidrogen. Ens hem d'esperar que hi hagi altres tecnologies que apareguin, les que són tecnologies bio, ens han de donar un camí. Bueno, tienen su camino. Jo no descarto res. No tant com a tècnic, que no ho soc, sinó sobretot perquè hem de ser, ho dèiem abans, possibilistes. I això significa també que hi ha una necessitat d'aportacions molt importants. Els Next Generation, jo vull posar en valor els Next Generation en el cas de la mobilitat, ens han ajudat molt a fer una part d'aquest camí. A tots els nivells han fet un impuls no menor que ens han d'ajudar, però és veritat que en aquest moment encara els vehicles d'hidrogen tenen un preu molt superior als que pots trobar amb uns altres, per una altra tecnologia, i també els elèctrics. Els elèctrics estan baixant perquè hi ha més producció, etc., però encara tenen un diferencial important respecte als vehicles més tradicionals de combustió. Bueno, hem de veure com va evolucionant tot per aconseguir el que necessitem, que realment els nostres vehicles siguin més sostenibles, però que també no signifiqui deixar-nos a les pestanyes, perquè no les tenim. Ja no les tenim, tenim poqueta pestanya ja. Per tant, necessàriament ha de ser sostenible econòmicament. Per tant, evidentment, haurà d'haver més vehicle elèctric, evidentment, o amb molta probabilitat, hi haurà molt més vehicle d'hidrogen, però jo no descarto reaprofitaments o tecnologies que ens millorin alguna de les situacions de vehicles de combustió que estem tenint en aquest moment i que ens ajudin a que la transició, igual que ho estàvem dient amb el vehicle privat, la transició sigui possible i sostenible, les dues coses. 2030 és un reto que queremos tener todos, pero es un año. Lo importante también son el 29 y el 31, los dos. Por tanto, seamos capaces de llegar al 29 en condiciones, pasemos el 30 con una muy buena nota, que la tendremos, pero el 31 tenemos que volver a levantar la paradeta y eso tiene que ser posible económica, social y ambientalmente. Dono la última palabra al Juan Guerrero, que me la demanaba. Adelante, Juan. Por todos los temas que se están tocando, y quiero poner un poquito más, entrar en detalle en algo que has tocado tú, Xavier, y es la figura de la juventud. Tú has dicho que la juventud no quiere trabajar los fines de semana. Esto es cierto, no pasa solamente en el transporte. Y yo, más que hablar de la juventud, quiero hablar del conductor y la conductora, ¿vale? Que son el eje central de todo esto que estamos hablando, los necesitamos, ¿vale? Y sí que es cierto que quieren, la juventud tiene esa capacidad de renuncia, que parece ser que viene de Estados Unidos, hablan de una tal renuncia y tal. Y bueno, para los chavales de hoy en día, tú decías que nosotros nos hemos criado de otra manera, ¿no? Es cierto, para los chavales de hoy en día no les hables del futuro, hables de hoy, ¿vale? Y hoy no quieren trabajar los fines de semana. Con lo que nos va, esto nos desemboca sí o sí en un problemón, porque todo lo que estamos hablando aquí hoy en día, la base de todo es que tengamos trabajadores, en definitiva. Y si la Confebac, la patronal a nivel nacional, nos habla hoy en día de que tenemos una carencia en mercancías de 20.000 trabajadores y en viajeros de en torno a 6.000 trabajadores, puestos que se requieren ocupar a día de hoy, el futuro nos pinta más bien mal. Entonces, yo quiero poner el énfasis en que
También a esto hay que sumarle un asentismo muy alto en todas las empresas del sector, no solamente en Autobuses de Barcelona, que sabemos que tiene un pico seguramente más significativo, sino en todas las empresas del sector, y hacer mención de que a algo se deberá. Es decir, tenemos un trabajo ciertamente penoso. Y penoso es, pues, porque trabajamos de cara al público y sabemos que todo lo que es tratar y ser la cara más visible de todo aquel que monta y que te salpica a ti sus problemas personales, tú eres el que te los comes, eso agrava muchísimo esa situación de renuncia que tienen los jóvenes y que efectivamente hay una serie de componentes que hacen que este trabajo sea cada vez menos apetecible. Y yo creo que la Administración, ahí tenéis una faena importante a la hora de dignificar de alguna manera la profesión. Y dignificarla no solamente el salario, que también, porque ya hay mucha gente de estos que hablan de la renuncia, que prefieren irse a trabajar a otros sectores donde como mucho trabajaré el sábado, pero el domingo sé que tengo fiesta y me gano más o menos lo que tengo en el convenio provincial de viajeros. No hay grandes diferencias. Por tanto, dignificar no solamente pasa por el salario, sino por las condiciones. Y sugiero algo que creo que es importante, que ya las empresas a nivel particular lo están empezando a hacer, y es facilitar el acceso al oficio. Es decir, si desde la Administración, la pregunta es si desde la Administración no estáis contemplando la posibilidad de financiar, en otras épocas ya se hizo, a través del INEM, de financiar el acceso al carné y al CAP, que aunque pueda parecer un oficio así como muy accesible, sí que es cierto que te tiene un coste, ¿vale? Para tú poder estar disponible para trabajar, tú tienes un coste que en otros oficios no los tienes, ¿no? Entonces yo creo que sería una tarea importante que hicierais vosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, como me temo que luego tendréis seguramente cosas que hacer y marcharéis y no estaréis, algunos de vosotros no estaréis en la segunda mesa, quiero aprovechar para pedir a la AMB. Con Joan María Vigas nos hemos visto muchas veces, tenemos cierta amistad, aunque ha habido conatos un poquito de tensiones por los distintos concursos que hemos tenido que afrontar, pero es un tío que, permitidme que lo diga así, que es competente, que se implica y que conoce la casa mucho, ¿no? Nosotros tenemos desde el ámbito sindical, tenemos una mesa de licitaciones constituida desde el año 2008, donde estamos comisiones y UGT y la patronal. Porque hubo un tiempo en el que nos dimos intereses compartidos, era el modelo de concursos que estaban saliendo, que no era ni bueno para las empresas ni bueno para los sindicatos. Y creamos esa mesa de licitaciones. Por tanto, la tenemos, pero tiene poco efecto, ¿vale? Nos podemos reunir tropecientas veces, que si al final no somos capaces de entendernos y de que el niño salga parido por todos, no nos lleva a nada. Es decir, yo lo que pido es que esas mesas de licitaciones, a imagen y semejanza de cómo lo tienen en el sector de la limpieza, de nuestra propia federación, sean de alguna manera más vinculantes, y no del todo vinculantes, pero sí más vinculantes, y el niño de alguna manera lo paramos entre todos y evitaremos, y luego entraremos más en profundidad en la siguiente mesa, evitaremos el cierto desastre que hemos vivido en los últimos años con la manera de sacar los concursos que se ha tenido. ¿Vale? Gracias. Bueno, no sé si era más una intervención o no necesita respuesta. Yo no. Totalmente de acuerdo. Yo os sugeriría que incorporaseis a los interventores a esta mesa de licitaciones. ¿De los ayuntamientos? De los ayuntamientos y tal, ¿eh? Nos ayudaréis a todos. De verdad que sí, ¿eh? Bueno. Hay niveles y niveles. Yo, que soy del sector aéreo, nunca hemos podido incluir a los pilotos en los convenios, por lo cual hay niveles y niveles. Bueno, porque siempre están por el aire. Para concluir ya... Una pequeña perdón, cosa. Perdón. Digo porque... es el primer tema que comentabas. Yo creo que es el tema de la formación. La formación es clave para hacer atractiva la profesión. Y bueno, yo creo que es un reto para ya no solo para el área, sino para todas las administraciones. Creo que ahí es la clave, es decir, para hacer atractivo un sector en el cual, como decíais antes, la gente joven no se quiere involucrar en este o en otros, yo creo que la formación es clave. Bueno, ahí tenemos un reto compartido, ¿eh? Comparto tu reflexión. Y luego, es verdad, el tema de las licitaciones, nos debemos a la ley de contratos, más allá de los interventores, las secretarios, interventores, interventoras, a los habilitados y habilitadas nacionales. Nos debemos a eso y a la ley de contratos. Y es cierto que, bueno, ha habido
Bueno, sí, esa es la expresión. Pero tenemos que seguir trabajando para que se garantice el servicio público, que al final es el gran objetivo de la administración, aún teniendo en cuenta, bueno, pues todo esto que tenemos que salvar, que es importante, ¿no? Pero bueno, comparto mucho la reflexión que hacías al respecto. Creo que el drama que tenemos también los que estamos en la administración, de tener que sortear unos recorridos muy grandes de fruto de, ¿no?, de esta ley de contratos, que no solo afecta a estos tipos de licitaciones, sino a todo lo que pasa por las administraciones, genera también muchísima frustración. Y ya no digo la ciudadanía, porque la ciudadanía es que ni lo entiende. Vosotros lo entendéis porque estáis encima, nosotros lo podemos entender porque estamos en la administración, pero tú explícale esto al ciudadano, a la ciudadana de pie, que es la mayoría, no lo entiende nadie. Por tanto, bueno, comparto la reflexión. Muchas gracias. Jo, per concluir, donar-vos les gràcies a tots dos ponents, a tots vosaltres per sentir-nos. Us hem fet aquest petit present, ja que estem al costat del Sant Jordi, uns llibres, perquè coneixeu la casa més per dins. Vull saludar a Laia Bonet, que acaba d'arribar i que està amb nosaltres, i ja, sense més precedents, concluïm aquesta taula i li dono la paraula al nostre secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum, Òscar López Chalomosa, perquè pugui presentar a la companya Gavi. Toca la part més agradable, que és presentar a nostra primera tenint d'alcaldessa, a Laia Bonet, que le agradecemos enormemente, es un orgullo que estés hoy aquí con nosotros, que compartas con nosotros nuestras inquietudes y que tu apretada agenda te lo haya permitido. De verdad que muchas gracias por estar hoy aquí. Además, te consideramos una amiga de la casa, una amiga muy querida y, por lo tanto, gracias. Pero antes de darte la palabra, sí que me gustaría comentar dos cositas. Aunque Guerrero ya se ha adelantado a la segunda mesa y prácticamente ha explicado un poco el contenido de la segunda mesa, yo sí que quería, bueno, también agradecer a Xavi y a Carlos su presencia hoy aquí, pero querría que sí, que estamos, nosotros estamos contentos y sabemos que están habiendo los planes de movilidad del ayuntamiento que nos van a dar esa garantía de movilidad. No tenemos ni una sola duda, participamos también en ellos y por lo tanto en ese campo no tenemos ninguna duda. Sabemos que tenemos que tener autobuses y metros sostenibles, que queremos una ciudad más verde, que los autobuses tienen que estar adaptados, que tienen a las necesidades del usuario, porque entendemos que el transporte público es una pata importante del estado de bienestar, no solamente la sanidad y la enseñanza, y por lo tanto todos lo sabemos, que los autobuses tienen que tener pues esas peculiaridades que tienen, ¿no?, para hacer la ciudad más sostenible. Pero creo que va ligado todo también a las empresas, no solamente públicas, sino a las privadas, a las licitaciones, a lo que decía Guerrero, a las condiciones laborales y a los convenios. El incumplimiento que hay en muchas empresas de los convenios de referencia, que no se cumple y que la Administración, a la hora de hacer los planes de movilidad, también tiene que garantizar que se cumplan esos convenios. Porque si no, nos estamos encontrando que por muchos autobuses eléctricos que tengamos, por muchas flotas que tengamos de primera, que tengamos una ciudad verde, estamos todos los días con precariedad, estamos todos los días con manifestaciones, concentraciones y huelgas. Pues la empresa Avanza, muchas empresas que han tenido que hacer huelgas en los últimos meses, en los últimos años. Y yo creo que tiene que haber un compromiso de la Administración para que se cumplan los convenios, que no se puede dar una licitación a cualquier empresa, que se tiene que garantizar las condiciones de la gente. La gente no quiere trabajar, decía ahora Guerrero, y le cargábamos a los jóvenes. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente no quiere trabajar en precariedad. Hablaba, me parece, Jordi, de asentismo del 21%, y de ese 21% que ha dicho Jordi, que ha puesto encima de la mesa, hay más del 10% que es por bajas de salud mental. ¿Creéis realmente que la gente tiene una baja de salud mental fingida o demás? No. Es por la precariedad de muchos puestos de trabajo, de las largas jornadas, de los fines de semana y de todo. Y nosotros lo que queremos es que las administraciones se impliquen en que las empresas cumplan los convenios de referencia. Si la UGT está trabajando para que en un futuro no muy lejano trabajamos 32 horas y podamos vivir para trabajar y no trabajar para vivir, pues es evidente que tenemos que garantizar esos convenios. Y yo creo que esa es la pata que falta
a esos planes tan importantes que hay encima de la mesa de movilidad, que van a servir para darnos unos planes de movilidad muy importantes para la ciudad, pero que no van a garantizar esa falta de conductores, porque no hay esa porque hay una falta de formación, porque la gente no quiere trabajar y al final estamos convirtiendo a las conductoras y a los conductores, ese déficit que hay de conductoras y conductores, estamos haciendo lo mismo que ha pasado no hace muchos años atrás en el comercio, en la hostelería, que nadie quería trabajar porque se está haciendo un sector precario. Y es una pata muy importante, como decía, del estado de bienestar, tener un transporte público de calidad. Y para eso hay que tener conductores de calidad, formados y bien pagados. Y eso creo que tiene que ir de la mano ligada de los planes de movilidad. Y tenemos que ahora pues aprovechar el momento que tenemos ayuntamientos de izquierdas, progresistas, que nos garantizan el poder ir hacia adelante, que tenemos un gobierno progresista central y que nos ha hecho tener una reforma laboral, que nos ha hecho subir el salario mínimo interprofesional, subir las pensiones, y también tenemos que aprovecharlos en las ciudades donde tenemos gobiernos progresistas, donde no los tienen, lo van a tener mucho más complicado, y hacer los planes de movilidad ligados también a que se garantice que las empresas públicas y privadas, en este caso privadas, garanticen el convenio y las condiciones de la gente y podamos ofrecerles un sector abierto y que pueda volver a haber conductoras y conductores que quieran trabajar en ellos, que hoy decimos que no, pero no creo que sea un problema de edad, sino un problema de precariedad. No es un problema de edad. La gente quiere trabajar, quiere conducir, por supuesto, pero es un problema de precariedad. Y tenemos que convertir este sector en lo que fue antaño. Y por lo tanto yo pido, en este caso te lo pido a ti, Laia, en la parte que te corresponda, por supuesto, al ayuntamiento, a Jaume, que podamos trabajar, que estemos vigilantes de esos concursos que luego no se cumplen y que la empresa que lo gana lo que hace es rebajar las condiciones de la gente, lo que hace es rebajar las condiciones del propio autobús y al final pues no estamos dando un servicio a la ciudadanía que se merece, una ciudad tan importante como Barcelona, que está tan sostenida económicamente con el turismo y que necesita una movilidad y un servicio público de calidad y hacer frente a todos los retos que tenemos. Yo termino, no me enrollo más, te doy la palabra, te vuelvo a agradecer enormemente que hoy estés aquí y que nos ayudes un poco a estas reivindicaciones que te vamos a pedir, porque creemos que son necesarias para la ciudad y que sabemos que tú vas a trabajar por ello. Muchísimas gracias. Pues, Óscar, empiezo ya por decirte que sí, que me las llevo las reivindicaciones y yo creo que también ha ido bien escuchar la parte final de la mesa anterior y el adelanto un poco del debate que va a haber en la siguiente mesa, ¿no? Però deixeu-me començar per demanar-vos disculpes perquè en el programa pareixia un ordre diferent, estàvem al principi i no, diguem-ho així, distorsionava una mena de salutació al mig de les dues taules quan ja esteu en ple treball, però no volíem deixar de ser-hi, no volia deixar de ser-hi avui. Els dijous hi ha comissió de govern a l'Ajuntament, és a les 9 i coincidia amb el vostre inici de jornada i havia d'estar allà, però no volia deixar d'estar aquí. Vam trobar aquesta manera d'aparèixer enmig de les dues taules, tot i que sabíem que hi hauria doncs, la representació, no només a nivell d'àrea metropolitana, amb el Carlos, sinó també amb el Xavier, i que podríeu estar parlant una mica dels grans temes de mobilitat urbana i metropolitana. I jo crec que és molt important això últim, metropolità, perquè t'obliga a tenir una dimensió, una mirada bastant diferent. No? A vegades ens hem acostumat a... No em vull allargar més del compte perquè el que ve a la taula de darrere segur que ho esteu esperant amb candeletes, no? Però a vegades ens hem acostumat a entomar debats de mobilitat des de la mirada negativa, des de la mirada del problema. I jo em resisteixo a fer-ho de totes. O sigui, per mi la mobilitat és un dels grans reptes i un dels grans eixos de transformació que tenim del país, de la ciutat i de l'entorn on vivim.
I per tant, tots els que treballeu en l'àmbit de la mobilitat, tots els que ens dediquem també, encara que sigui des d'un altre rol, a l'àmbit de la mobilitat, ajudem i volem contribuir a una transformació en positiu del nostre entorn, no? Per tant, i això és aplicable exactament al que deies tu al final, no? Que ha de funcionar tot, no ha de ser només un discurs, ha de ser a la pràctica, i a la pràctica vol dir les condicions de treball també, i el compliment de les condicions de treball també, i per tant condicions de treball dignes, sense cap mena de dubte, perquè al final amb això ens la juguem, en l'aplicació pràctica, en el detall, és on ens la juguem, no? Potser ens hem acostumat a mirar la mobilitat des d'un punt de vista molt urbà, i per tant jo porto la mobilitat, portem la mobilitat a la ciutat de Barcelona, però alhora també sóc responsable de l'empresa de TMB i del metro i bus a TMB, i per tant des d'aquest punt de vista també aquesta és una mirada metropolitana. I ens hem acostumat molt a utilitzar una frase que crec que és una molt bona forma d'explicar la realitat en la que vivim, el context en el que vivim, que per cert, aquests reptes, els que apuntaves, Òscar, encara són més importants en una ciutat o en una Barcelona, no parlo de la ciutat només, sinó de la gran Barcelona, que és tan densa com la que tenim. La mobilitat encara és més important, i encara és més important com ens movem i que ho fem bé quan vivim en un espai tan dens, no? Però ens hem acostumat a dir que la Barcelona del metro funciona. La Barcelona del metro funciona és una manera d'explicar que quan ens mirem la taca territorial a la que abasta la xarxa de metro, doncs és més fàcil moure's. I això té a veure també necessàriament amb què aporta justament aquest servei públic que és el transport públic, no? Barcelona és una de les poques ciutats a Espanya on en trajectes de fins a 30 minuts és més eficient viatjar amb transport públic que amb transport privat. Això ho poden dir molt poques ciutats, cap de la dimensió de Barcelona, evidentment. I és veritat que si de nou ens posem aquesta mirada estrictament de ciutat, Barcelona, terme municipal, també ens movem d'una manera molt eficient. Tenim, precisament per aquesta densitat, tenim una ciutat molt compacta i, per tant, més del 40% dels desplaçaments es fan a peu. I tenim l'altre gran gruix, 34%, que es mou en transport públic. Però això són dades que no tenen pràcticament cap ciutat. Això vol dir que allò que ens agrada dir de la mobilitat sostenible ens està funcionant molt bé. Vol dir que en vehicle privat, i això vol dir cotxe moto, és aproximadament ciutat de Barcelona un 20%. Aquests calaixos, aquestes xifres, es donen a molt poques ciutats. Però estic parlant del terme municipal de Barcelona i tots som molt conscients que cap de nosaltres en el nostre dia a dia tenim el terme municipal de Barcelona com una realitat. Tots la tenim, la majoria de nosaltres la tenim creuant termes municipals. I quan ampliem i ja fins i tot sortim de la lògica de la Barcelona del metro, que evidentment va més enllà del terme municipal, llavors sí que ens trobem amb una realitat absolutament girada, no? En el que si vols desplaçar-te entre termes municipals dins de l'àrea metropolitana o més enllà, fins i tot regió metropolitana, doncs és molt difícil que segons el desplaçament que facis tinguis una alternativa amb mobilitat sostenible. I llavors és quan apareixen doncs, més del 50% en vehicle privat. I això ens acaba configurant unes altres necessitats i unes altres i una mobilitat diferent que requereix d'unes inversions i que produeix uns efectes, no? Si volem que el pes del transport públic sigui tan important mirant la ciutat com mirant l'àrea metropolitana, l'àrea metropolitana, no la Barcelona del metro, sinó l'àrea metropolitana i fins i tot més enllà, la regió metropolitana, això només es fa amb inversió. I amb inversió vol dir amb millora de la xarxa, amb millora del servei, per tant, més inversió i més o millor gestió del servei de mobilitat amb transport públic. Això vol dir, evidentment, rodalies, això vol dir més inversió en rodalies, ara han arribat, estem en un moment des d'aquest punt de vista
no? Jo em resisteixo, però és que jo crec que ho hem de dir pel seu nom, és un moment dolç d'inversió, perquè sí que hi ha molta inversió, reinversió que feia molt de temps que feia falta i que l'està posant el govern de l'Estat, finalment, a Rodalies, en la millora de Rodalies, però més enllà d'això, cal, evidentment, execució d'aquesta inversió, que no és menor, calendaris que es compleixin en aquesta inversió i cal també una millor gestió del servei. Jo crec que tots en som molt conscients de que aquí encara seguim tenim reptes. I, evidentment, no tot és mobilitat ferroviària, també tenim aquí en bus. I el bus, la mobilitat en bus, la mobilitat interurbana en bus, jo crec que aquí tenim reptes encara molt importants. Però és una part molt important de la solució. Per tant, aquí sí que necessitem cuidar-ho i cuidar-ho molt, tant en termes d'inversió com en la millora de la gestió, no? I deixeu-me que aterri amb mobilitat laboral, perquè, a més, com que m'he perdut bona part de la taula, vaja, he escoltat només una part de les preguntes, al final probablement m'estaré repetint, però la mobilitat laboral és un dels àmbits en els que crec que hem d'incidir més, molt més, i hem de ser capaços de generar molt més impacte en la transformació de la mobilitat laboral del que s'ha pogut fer en els anys anteriors. Amb el sentit que fins que no creem veritables alternatives no hi haurà una altra manera d'entomar la mobilitat laboral que no sigui un vehicle propi. I això, evidentment, doncs, configura uns reptes que tindrem sobre la taula i que necessitem entomar. És cert, hem fet alguns assajos, diguem-ho així, amb facilitar mobilitat interurbana a nivell d'àrea metropolitana. I ara m'estic mirant el Joan Maria Vigues, el Carlos deu... ha hagut de marxar, per això és que volia saludar i com que no l'he vist en el moment, però evidentment a nivell d'àrea metropolitana s'ha entomat en el passat any el tema de la bici compartida, per tant tot el sharing, tota la lògica del sharing pot ajudar a la mobilitat individual però compartida, diguem-ho així, a nivell interurbà, el sharing de bicis, ara sortirà el sharing de motos, també a nivell metropolità. Però aquí tenim el gran repte del gran gruix de la mobilitat, que no es resol amb aquestes peces, que les necessitem, que les hem de posar en valor, perquè sí que és veritat que amb pràcticament un any 22.000 abonats a l'Ambici és molt, fins ara amb l'Ambici, i veurem ara les 10.000 motos que entraran en motosharing com respondran a la demanda, però aquí el gran repte és la mobilitat metropolitana, i la mobilitat metropolitana és el gran gruix, la columna vertebral és mobilitat col·lectiva. I per tant, els temes que heu tractat en la taula d'abans i que he pogut escoltar a partir d'algunes de les respostes són veritablement on ens la juguem. Ens la juguem en l'evolució, en la modernització de les flotes, en la millora de la infraestructura, en les condicions de treball, en la millora del servei, en la millora de l'oferta. Ens la juguem en totes aquestes qüestions i ens la juguem també en com ho fem. I jo crec que des d'aquest punt de vista és evident que necessitem... sí, acompanyar-ho d'altres transformacions, i en la mobilitat laboral necessitem més i millors plans de mobilitat de les empreses, necessitem poder acordar amb les empreses amb compromisos de l'administració, de les administracions implicades, i vull repetir que aquí la Generalitat hi té un paper fonamental, no només les dues administracions que avui estem aquí, l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat la necessitem implicada i compromesa en la mobilitat col·lectiva de la regió metropolitana, si no, no ens en sortirem, és que no ens en sortirem, i la necessitem sobretot, i necessitem treballar d'una manera molt més compartida, molt més des de la confiança del que hem treballat fins ara. Deixeu-me, això segur que no li he pogut preguntar al Xavier, però segur que ho he explicat. Nosaltres estem entomant una mirada en els plans de mobilitat que és una mirada diferent de la que us he explicat, no, Xavier? Bé, doncs llavors no puc fer res més que repetir-me, i ho ha fet bé d'explicar-ho, perquè si no li hauria... però tradicionalment, vosaltres ho sabeu, ens havíem fixat en els plans de mobilitat una lògica de com ens movem. Ens movem a peu, ens movem en bicicleta, alguns fan d'això la columna vertebral de la mobilitat i la necessitem, però són el 3-4% de la mobilitat avui i creixerà, però no creixerà com perquè sigui
més que un complement, és impossible. Necessitem sobretot millorar la mobilitat, com deia, amb transport públic. Però si només ens fixem en com ens movem, difícilment podrem trobar solucions que ens funcionin amb la capacitat d'impacte sobre la transformació de la mobilitat com necessitem. I per això hem introduït en la reflexió sobre el nou pla de mobilitat urbana, que volem que comenci la seva vigència l'any vinent, el 2025, i també volem i voldrem que l'àrea metropolitana, i aprofito que tinc el Joan Maria Vigues aquí al davant, doncs per traslladar-li així en directe, en vivo i en directe, també incorpori aquesta mirada, que a part de com ens movem, necessitem la mirada sobre per què ens movem. Perquè quan introduïm la mirada de per què ens movem, és a dir, la finalitat de la mobilitat, i per tant posem sobre la taula solucions, posem sobre la taula polítiques, posem sobre la taula respostes per ajudar la mobilitat en funció de si la mobilitat és sanitària, com ens movem quan anem al metge, com ens movem quan tenim una estona lliure i, per tant, lleure, com ens movem per anar a treballar, com ens movem per portar la canalla a l'escola, com ens movem si som turistes, com ens movem amb cadascuna d'aquestes finalitats requereix respostes diferents. I ens equivocarem si busquem solucions màgiques que ens ajuden a... Volem més transport públic. Molt bé, fantàstic. El volem. Jo diria per qualsevol cosa. Volem més bicicleta? Sí, en general sí. Però la bicicleta és la solució i, per tant, l'increment dels carrils bici a la xarxa ciclable a Barcelona és la solució per totes les necessitats? Jo crec que ens equivocarem si fem inversió en carrils bici. Perquè la gent no tendeix a anar al metge amb bicicleta. Alguns hi podran anar. Però la majoria el que necessita és una bona xarxa de transport públic que l'apropi als hospitals. I per tant, si incorporem aquesta mirada de per què ens movem a l'hora de dibuixar les estratègies de mobilitat, segurament l'encertarem més allà on hem de fer esforços i allà on hem de fer transformacions addicionals. I per tant, allà on hem de millorar la mobilitat i hem de tenir respostes molt més efectives. No? I això és el que estem fent a nivell de ciutat i que n'estem convençuts que sabrem fer també a nivell d'àrea metropolitana. I després hi ha una altra manera, diguem-ho així, o un altre ingredient, si em permeteu, i amb això acabaré, que crec que ens ha d'ajudar a encertar-la més en el futur, en les estratègies de mobilitat i en les polítiques, en el disseny de les polítiques de mobilitat, que refereix més a no què fem, sinó com ho fem. I és treballar més de la mà dels acords, de buscar els acords, de buscar els consensos i de construir i no de confrontar. De construir les polítiques parlant i dialogant i acordant, més que no pas confrontant i exigint i imposant. I jo crec que la mobilitat, per això repeteixo i ara sí que acabo, la mobilitat és el principal eix transformador de les ciutats. Si em permeteu, ara que estem així amb família, perquè és com em sento sempre que vinc aquí en aquesta casa, nosaltres vam començar a ser responsables de mobilitat en el passat mandat, en un govern compartit, en el que l'àrea de mobilitat estava dins de l'àrea d'urbanisme i en el que la mobilitat era un element que acompanyava i entomava les conseqüències de les decisions que s'havien pres a la taula d'urbanisme. I això és el que ens hem proposat canviar. Ens hem proposat treballar d'una altra manera en què mobilitat i urbanisme segueixen anant de la mà, però segueixen anant de la mà confiant l'un amb l'altre i parlant-se l'un a l'altre, l'urbanisme i la mobilitat, de tu a tu, perquè la mobilitat, n'estic convençuda, que és segur l'eix a partir del qual hem de fer les transformacions a la ciutat. A la ciutat, i no parlo del terme municipal de Barcelona, parlo en general. Per tant, també en la definició del PDUM, del Pla Director Urbanístic Metropolità, la mobilitat està en la primera línia i ha d'estar en la primera línia. I només així, des dels grans planejaments i la gran planificació estratègica de la mobilitat fins a l'execució i el compliment de la normativa
i de les condicions, dels convenis i de les condicions laborals de tots aquells que treballeu en el sector. Només així, cuidant lo gran i cuidant lo petit, implicant-nos i buscant els acords en tot, en lo gran i en lo petit, ens en sortirem, però crec, i repeteixo, que la mobilitat està cridada ja sí definitivament a jugar en la primera divisió i no senzillament a rebre les conseqüències de les decisions que es prenen en altres taules. I per això és important que es puguin fer jornades com aquestes i es puguin debatre qüestions com les que s'han debatut a la primera taula, més de planificació i d'evolució general de la mobilitat, però també en la segona, en l'operativa pràctica, en les licitacions, les adjudicacions dels contractes de mobilitat, que és on ens juguem l'impacte petit, però real, del dia a dia de la gestió de la mobilitat. O sigui que, perdoneu que arribi tard i que marxi d'hora, perquè ara he de tornar cap a una altra reunió sobre habitatge a l'Ajuntament, però molt contenta de saber que aquesta jornada segueix visquent i segueix visquent amb força i amb ganes d'ajudar i de contribuir senzillament des de la mobilitat. Jo crec que és on tenim les respostes i vosaltres sabeu tot el que heu de saber per poder-les aportar. O sigui que moltes gràcies per convidar-me i a seguir. Em permetreu, moltíssimes gràcies a les autoritats que han vingut, moltíssimes gràcies a secretaris comarcals, secretaris d'organització, vicesecretaris de la Federació, secretari general de la Federació, etc, etc, a tots, benvinguts, benvingudes. I a veure, ara us voy a decir una cosa, se han spoilereado ellos mismos. O sea, ya hemos hablado prácticamente de todo, pero bueno, vamos a retomarlo siempre donde podamos. Yo que soy así como muy de refranes, aquello de, el dicho aquel de palos en las ruedas, vienen los carreteros y lo desmontan. Si les ponen palos en las ruedas, sacan los palos y avanzan. Desde ya, mi reconocimiento, que tengo que reconocer y valorar, agradecer, chicas, aunque seamos pocos las que estamos en la sala, seamos poquitas, estos dos señores, junto con Miguel también, han llevado una lucha feroz en sus centros de trabajo para la incorporación de las mujeres al mundo de autobuses, así que desde ya, mi aplauso y mi más sincera enhorabuena. Sobre todo, Rafa, sé que no lo tuviste nada fácil, pero bueno, luego ya entraremos en lo mollar. ¿Queréis que haga yo una pequeña introducción o creo que ya podríamos entrar a...? Adelante. Bueno, sabéis, ¿no? Supongo que todos estamos, nos vemos afectados a menudo por el tema de las licitaciones. Yo soy aérea, soy del Servicio de Información de la Aérea y también soy una licitación de AENA, o sea que quiero decir que empatía no me falta para con los compañeros. Cuando se producen este tema de licitaciones... que están en manos de la Administración Pública, así que nos encontramos siempre con los mismos problemas, al menos con los compañeros de carreteras, y es esos concursos que acaban vencidos 6 años a vistas, que tienen que ser recurridos, que se tiene que recurrir, pues una vez más llegan los señores de Tuxal, los señores de Avanza y quitan los palos en las ruedas, porque habéis conseguido la licitación, así que enhorabuena también, que sé que ha sido... Moventia, es verdad, es cierto, porque bueno, es que me tienes mareada, oye, tú das más vueltas que un autobusero, nunca mejor dicho, totalmente. Te lo dejo. Entonces, volviendo al temita este de las licitaciones que ya bien apuntabas antes, Juan, con tu, más que pregunta, creo que era una reflexión que le hacías a la Administración, habéis hablado de estas mesas integrales, mesas en las que se puede participar a nivel sindical, intentar buscar un equilibrio, encontrar un equilibrio o por lo menos tener unas medidas garantistas de cara a la concesión de las licitaciones y que puedan salir de la mejor manera. Como no, para nosotros es mollar e importantísimo que esas licitaciones sobre todo preserven y sean garantistas con los derechos de las trabajadores y trabajadoras. Entonces, me gustaría que nos poner un poquito el acento en... ¿De qué manera crees tú que se pueden integrar estas, la parte social y la parte de la administración pública a la hora de la concesión de las licitaciones que tanto quebradero de cabeza nos comporta? Bueno, buenos días. Aunque he intervenido antes, ahora desde esta posición, buenos días y agradeceros la asistencia a todos y a la organización de la RMB que
acertadamente ha organizado esta jornada, que creo que es muy necesaria, muy conveniente, como se ha podido ver a lo largo de la mañana. Yo quiero empezar reconociendo que efectivamente se ha hecho un trabajo importante y plausible en el sentido de lo que se viene haciendo los últimos años desde la AMB en cuanto al desarrollo de la movilidad en todos sus modos, ¿no? Es verdad que se han puesto muchos recursos y se ha hecho, joder, tú miras ahora mismo la red de los distintos modos de desplazamientos que tenemos y hay que reconocer que sí, que efectivamente se han puesto recursos y técnicas y todo el empeño en el mundo, porque además era necesario sí o sí, ¿no? Pero hemos entrado en un mundo, a la pregunta que tú me haces, hemos entrado en un mundo muy complejo, que es el mundo de los concursos, que lo han hecho especialmente complicado. Y de eso el compañero Vigas ha tenido la responsabilidad ahí en primera instancia de estos temas, y él nos puede, luego seguramente tendrá alguna intervención y se la agradeceremos, nos puede detallar un poquito toda esa complejidad que nosotros desde el ámbito sindical hemos vivido de lleno, pues porque nos compete a nosotros la reivindicación y la defensa de los intereses de los trabajadores, que detrás de esos concursos y en los modos en los que se han ido sacando las plicas, pues se ponían en juego las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector, ¿no? Y se ponían en juego, entre otras cosas, porque hemos pasado en la aplicación de esa ley de contratos públicos nueva que se puso en marcha y que se suponía que venía a darnos una herramienta que iba a ser poco más o menos que la panacea, pues de alguna manera nos ha venido a complicar un poquito la vida en su aplicación más estricta de lo que es la ley de contratos públicos, pues llevaba a la AMB, me consta que en otros territorios ha habido algunas variables, aunque en todo el territorio nacional se aplica la misma ley, pero como en todo en la vida hay interpretaciones. Bueno, pues la AMB en los últimos años entendía que tenía que ir por un determinado camino, y eso pues ha metido en una cierta competencia feroz a todas las empresas que se presentaban a los concursos de las plicas que sacaba la AMB, y eso inevitablemente acaba penalizando a las empresas como operadoras y por ende al trabajador en definitiva, porque hay una máxima que yo la resumo muy gráficamente, en que las empresas han de ganar, otra cosa es que no tengan que ganar dos dígitos, pero han de ganar si no queremos que aquello que no ganan por el beneficio industrial lo acaben repercutiendo en las espaldas de los trabajadores. Y eso era lo que venía ocurriendo fruto de este modelo de contratación de los últimos años, que cuando tú me sacas un concurso reventado de precio, que era lo que estaba pasando, pues nadie cree, tenemos claros todos que cuando una empresa gana un concurso, sí o sí va a querer ganar dinero. Y si no lo ha podido poner en el beneficio industrial, se lo sacará de los bolsillos de los trabajadores como pueda y de la calidad del servicio, que era lo que de alguna manera estábamos poniendo en riesgo. Afortunadamente, fruto de los distintos recursos que se han hecho por sindicatos y patronales, bueno, que ha sido odioso para todas las partes, y entiendo que la AMB habrá acabado también hasta el gorro, pero es que era necesario y se ha demostrado que era necesario, porque de alguna manera todos hemos corregido de alguna manera, pues con las distintas actuaciones que se han venido haciendo, se ha corregido de alguna manera la ponderación de cómo se sacaban esos concursos. Es decir, habíamos pasado de una dinámica antes de la ley de contratos públicos, una dinámica en la que digamos que era un 50-50 el técnico y el económico, a, pondré el ejemplo de los últimos concursos, un 87%, el último que se tumbó, un 87% el económico y un 13% el técnico. Yo, dicho sencilla y llanamente, al final daba igual que fueses al concurso con un iPhone o con un Xiaomi, si es que no había puntos para el técnico, si era todo económico. Entonces, cuando te meten en una lucha feroz a la baja, eso no puede terminar bien para los trabajadores. Y esa era la lucha que sindicalmente hemos tenido. Y decía antes, y aunque me extienda un poco en esta intervención, decía antes que lo he querido decir porque aunque tocaba en esta mesa, intuía lo que iba a pasar, al menos contamos con un par de compañeros que se han quedado, pero intuía que lo que iba a pasar es que
por obligaciones de sus trabajos tenían que marchar y por eso he querido meter la cuña, porque lo veía necesario que al menos le suene. Yo creo que es muy necesario que la mesa de licitaciones que creamos en el 2018, sindicatos más representativos, en este caso Comisiones y UGT, integrado por tres personas de Comisiones, tres de UGT, en este caso el compañero Rafa Santoyo, Joan Noguerol y yo, y la patronal, ¿vale? Esa mesa de licitaciones tiene que acabar siendo mucho más decisiva, implicándose mucho más a la hora de sacar los pliegos de los concursos, porque yo parto de una máxima que creo que funciona en todo, no solamente en lo que estamos hablando, y es que aquello que te implica lo acabas defendiendo de diferente manera. Es decir, si yo me siento implicado en el proceso y he podido poner, aunque sea una coma, lo defenderé de distinta manera que si lo recibo de alguna manera como una cierta imposición. Entonces, yo creo que eso, que ya existe, y además existe un modelo que nos gusta bastante y que queremos contactar con los compañeros del sector de limpieza, porque ellos lo tienen así desde hace bastante tiempo y no te diré que es vinculante al 100% la decisión que tome esa mesa de licitaciones, donde participan los sindicatos, pero sí son tenidos muchísimo más en cuenta que lo que lo estamos siendo nosotros en la MB. Entonces, se trata de hacer un esfuerzo todas las partes y a ver si somos capaces de entender que aquello que parimos entre todos lo defendemos de mejor manera. Ara, sí, merci. O sea, para que yo lo entienda así un poquito más, ¿este tipo de mesas crees que son fundamentales para evitar posibles fugas a la baja, ¿no? Del pirateo que hablamos muchas veces, hablando en lenguaje sindical, que ahora creo que ya no están, bueno, creo que estamos en casa, estamos con los compañeros, compañeras, así que creo que sería una buena herramienta. Entonces, esas herramientas, tenemos la capacidad de ponerlas en valor y realmente creérnoslas, pues a lo mejor, pues como dice Juan, evidentemente esto funcionaría de otra manera. Rafa, para los neófitos en la materia, para todos aquellos compañeros y compañeras que pertenecen a otros sectores, porque veo que no solamente hay caritas aquí que son del sector de transporte, los que padecemos de las licitaciones sabemos en qué consisten. Explícanos, tú que estás inmerso ahora en un proceso de subrogación, exactamente en qué consiste, así a grandes rasgos, tampoco hace falta que nos hagas un máster, ¿eh? Vale. ¿En qué consiste y en qué escollos te encuentras tú en el camino hasta todo lo que es el proceso de la subrogación y en qué afecta o qué mermas acaba teniendo la plantilla si realmente ese proceso de subrogación no se realiza en las condiciones que apuntaba, por ejemplo, Juan, con este tipo de mesas participadas por los sindicatos? Por favor, si nos posa llum a la foscor, que dice el Carles Porta. Primer, vull agrair-vos de deixar-me participar en aquesta jornada tan interessant, no? I modestament aportaré com a treballador, com a delegat i flamant subrogació de Moventis, com de l'execució del contracte dels autobusos d'Hospitalet per l'empresa Moventis. I sí que vull dir-vos que en principi nosaltres sempre volem la mirada, no, positiva, com deia la tinent alcalde, la Laia Bonet, de tenir una mirada positiva de cara al transport públic. De vegades no se posen fàcil. I per detallar, que hem parlat molt del macro, no? dels plans de mobilitat urbana i de la llei de mobilitat sostenible, etc. Passem al micro i a l'últim referent, que és el més important, que són els treballadors, les condicions laborals dels treballadors. I per posar un exemple, doncs mira, això directament, que és, no? El que tu em demanes, que és el detall, això és un pla de transició. Un pla de transició que l'empresa Moventis ha de presentar a l'AMB, no? I que justifica i que és un resum molt dels plecs tècnics. Et serveix com a eina? Et serveix com a eina per l'empresa i per justificar, no, tot el que ha presentat després de l'adjudicació de l'AMB. No? Però amb aquest pla, que és petit, que hauria de ser molt més gran i molt més resumit i molt més d'anar al detall, té un annex, no, que diu torns de conducció, que només fa referència
a les hores de treball i la prestació de servei que han de tenir els busos. Què passa amb aquest pla de transició? El pla de transició, com bé deia el company Joan, s'hauria d'haver treballat per les tres parts, que és per AMB, per l'empresa que surt i per l'empresa entrant i la part de la representant legal dels treballadors, en aquest cas el sindicat. No? Això no s'ha fet i encara queden remanents, que estem veient que ahir es va convocar vaga a municipis del Baix Llobregat i n'hi ha vagues convocades. Això és molt important perquè és, no?, a l'estar, al començar de l'adjudicació del nou contracte, que és millor que el que n'hi havia, que té bones prestacions, que millora el servei, però a la realitat, els 12 dies que portem de començament del servei dels busos d'Hospitalet, la gent no té aquesta percepció. Un bon pla de transició hauria de ser aquell que l'usuari o l'usuària puja al bus i no sap si l'empresa és Moventis, Baix Bus, Avanza o el que sigui, sinó que agafa el 12, el 14, el 16, l'X30 o el que sigui. Això seria el bon resultat del pla de transició. El pla de transició, logísticament, tal com està escrit i avalat per l'AMB, no es pot realitzar. En 24 hores d'acabar una empresa que deixa el contracte, que finalitza el seu contracte a les 12 de la nit del dia 5 d'abril, que és detalladament el que va passar, i començar a les 4 del matí del dia 6 a l'altra base de Zona Franca, logísticament és impossible. I això fa que l'empresa nova comenci amb una trasbalsada important i que encara estem amb aquesta trasbalsada d'horaris, de torns dels conductors i de les conductores, de la logística total de l'empresa dels diferents departaments. Hauríem de participar, demanem participar, com molt ben diu el company Joan, amb aquests plans de transició per aportar la nostra part, que algú sabem. Portem 32 anys treballant amb els busos d'Hospitalet, sabem com és la ciutat, és una ciutat complicada, és una ciutat amb una densitat de població de les més grans d'Espanya. Per tant, per molt que empreses que estan molt ben preparades, com aquest grup que és Moventis, i que jo sé que anirem bé i que el servei millorarà, però baixaran les aigües i hem de començar, s'hauria pogut fer més bé, no? O encara bé, una mica bé, de lo que s'ha començat a fer, bueno, trasbalsat, i perquè no hem tingut l'oportunitat d'aportar el nostre parer i d'aportar la nostra bueno, professionalitat, perdoneu la modèstia, però és així, de dir com s'hauria de fer i una transició que es digui al pla de amb unes dates diferents que no siguin 24 hores a 4 hores, sinó perquè encaminar i no començar trasbalsat de poder fer i de prestar el servei a primer dia amb nous horaris, amb noves freqüències, amb noves cotxes i una nova base, o sigui, és complicat. Entenem que és farragós, eh? Entenem que és farragós, però bueno, és el que dius tu, no? Que si s'agafa amb temps. Llavors, ara, mira, és que clar, me l'has deixat picant, que es sol dir, i ara es la lanzo a los tres, incluso si hubiese alguien, incluso Jordi Muñoz me atrevería a decir que sería capaz de contestarme, ¿eh? Jesús, no te escondas que también te estoy viendo, ¿eh? Es que sabéis que sois mi talón de Aquiles, ¿eh? Carreteras. La ciudadanía, con todo este tipo de... pues això que estàs dient, no, Rafa? Aquesta conflicte de la transició... m'està dando la sensació un poc que per al treballador o treballadora és superatropellado esto de... Ui, ara me quito la chaqueta de Rosambús, sí. Antigua, extinta Rosambús, sí. I ara me pongo esto i ara... I no sé, la ciutadania, ¿en qué medida se ve afectada en esto? Porque yo te puedo garantizar que yo como usuaria, sabes bien, de los autobuses que van al aeropuerto... A veces sí que te encuentras, ¿eh? Que es, no sé cómo decirte, pues en el servicio o te lo notas en, lo encuentras en la frecuencia de los servicios y demás. ¿Vosotros, como profesionales del sector y como conductores, os encontráis que la ciudadanía realmente reclama o se queja cuando sube al autobús, por ejemplo? ¿Eh? Ahora vamos al día a día de aquello de recojo al señor, al ciudadano de a pie y me dice, ostras, recogéis... Eso, ¿qué pulso tenéis vosotros para con la ciudadanía? ¿Recogís ese tipo de quejas? Pregunto, Sí, tant. Vull respondre. Doncs mira, aquestes empreses tenen capacitat, no? I tenen la tecnologia i programes per fer horaris, per fer torns. I inclús fa mesos ja, quan va marxar Antoni Poveda,
l'antic vicepresident, doncs, van esmorzar un dematí en un article del periòdico que deia que s'havia d'aplicar més la intel·ligència artificial. Potser que tinguin raó, però em sembla que la intel·ligència artificial pensa poc en els drets laborals. Vale? Llavors, aquest tema ho hem d'encaixar. Vale? Estem d'acord amb la tecnologia, estem d'acord amb les millores, però fonamentalment els drets laborals, que és la prestació de servei directa a l'usuari, si el treballador, la treballadora, el conductor o la conductora no tenen unes bones condicions, i et donaré un exemple molt pràctic. Amb aquest nou contracte n'hi ha millores d'horari i millores de servei. Què significa això? Que reduir la freqüència va a costa de l'esquena del treballador que ha d'anar fent 40 expedicions al dia o al torn, no? Per posar un número 15 o 20 o 5 en menys temps, això no és millorar horari, és empitjorar el dret laboral i les condicions laborals dels treballadors. I és clar que sí, que l'usuari ho nota i ho repercuteix directament als treballadors quan no s'està complint, quan bueno, pues, la meva té constància de que aquests 12 dies que portem pues, els estan costant arrencar. Per què? Perquè el plan de transició és precari, és molt, 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 molt petit, per no dir una altra paraula, i llavors costa començar. I és clar que ho nota l'usuari, i l'usuari ho nota queixant-se directament als treballadors, perquè estem en un país que, per desgràcia, no té aquesta costum de fer, que sí que la fan cada vegada més, i li posem facilitats, la seva reclamació de dir què passa amb aquest servei, independentment de l'empresa que ho adjudiqui. Prenent també el que ha dit el company Juan Carlos de Tuxal, os tengo controlados, ¿eh? Aunque parezca que no, ¿eh? Ha parlat del tema de la seguretat. De la seguretat pel que fa, i ara sí que jo aquí m'agradaria fer un crit, no em puc imaginar com a dona el que és haver d'entrar a treballar a un polígon poc il·luminat a les 5 del matí, sense mobilitat, que aquí et prenc això, i després ja també se m'ha plantejat, fins i tot amb con tot el desarrollo que has hecho, Juan Carlos, y lado también con lo que planteaba Juan también en tu intervención anterior, ¿dónde ha quedado la figura del conductor como autoridad? ¿Dónde ha quedado la seguridad no solamente del pasajero, sino también del conductor o conductora? Porque, y ahora sí que aquí me gustaría poner un poquito de seriedad en el sentido de la perspectiva de género, que sé que vosotros lo habéis peleado mucho, pero no me quiero imaginar lo que tiene que ser conductora en un polígono de aquellos que, oye, todos hemos tenido 20 años y hemos ido al Mercy y, ¿sabes?, y hemos acabado de after hour. Entonces, a las 5 de la mañana, pues no es lo mismo que te salgan 15 energúmenos en un polígono industrial, tú estás ahí con tu autobusito tan ricamente que, venga, vas a llevar a los trabajadores al curro y te encuentras a lo mejor, pues eso, ¿no?, con 5 o 6. No sé cómo contempláis esto, el tema de la perspectiva de género en el tema de peligrosidad, y ya no solamente con mujeres, sino incluso con los mismos compañeros, que me consta que el índice de agresiones, por lo que me vais comentando y por lo que llega a mis oídos, y porque, bueno, pues a pesar de ser rubia, de vez en cuando leo, fíjate tú, la prensa, entonces dicen aquello de agresiones, no solamente entre los pasajeros, las agresiones que sufren los compañeros y las compañeras que están ahí a pie de cañón. Entonces, esto, la figura de la autoridad, ¿esto tiene algo...? Se consiguió en su día, ya hace bastantes años, no sé si fue 2012, 2014, sí. La consideración de agente de seguridad, el conductor, que eso en la práctica lo que te da es, digamos, una autoridad mayor. Tu declaración tiene un peso mayor en unas declaraciones, en un proceso judicial que se pueda dar, pero con eso nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Es decir, varitas mágicas en esto de la seguridad no las hay. No las hay, y dentro de 30 años volveremos a estar hablando de este tema y volveremos a estar hablando, habrán cambiado de sitio los problemas, pero seguirá habiendo el mismo problema. Lo que no quiero decir con eso, ni mucho menos, que haya que dejar de estar pendiente y vigilantes y a ver qué soluciones imaginativas podemos aportar a este tema, que es real, ¿vale? Y que es real, citábamos antes, pues eso, que somos la cara pública de todo pasajero que monta y que sabemos, porque nosotros
solo tenemos que recordar que nosotros, por mucho que seamos conductores, también somos pasajeros en algún momento. Y si no nosotros, nuestros hijos, nuestras mujeres, y que esa agresividad que tiene la sociedad de forma general y que no es exclusiva de la conducción, al profesor también le pegan, al médico también le pegan porque no receta no sé qué medicamento. Es decir, esto, a mí me gusta ser realista y bastante pragmático en estos temas, y quitar un victimismo que no es exclusivo nuestro, es decir, es bastante generalizado. Pero sí que es cierto que nosotros lo vivimos, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Sinceramente, a mí no se me ocurre gran cosa, porque es verdad que yo llevo 37 años en Tusal y recuerdo que en aquella época los conflictos, las agresiones estaban porque teníamos una discoteca en Montgat que se llamaba El Gat, y que cuando volvían los compañeros de la ruta de Montgat, pues volvían con los asientos arrancados, literalmente arrancados los asientos. Y ahora, pues en lugar del Gat, luego hubo otro tiempo que fue en el Simbiosis, y ahora estamos en las carpas de Titus. Y la problemática que genera de por sí la sociedad no la vas a evitar. Ahora, yo creo que la MB tiene que tener consideración con esa problemática real que tenemos y poner recursos suficientes encima de la mesa. Es decir, yo sé que no puede haber un policía en cada coche, pero, por ejemplo, una vigilancia mayor en esas zonas localizadas donde sabemos que hay esa problemática especial y que ocurre además en una zona, o sea, en unas horas muy localizadas. Pongo un ejemplo, la carpa de Titus. ¿Dónde tenemos los conflictos? Los primeros coches de la 2 y de la 30 y de la 29 que pasan por allá y que se cogen y cogen por los borrachines, los cebollones que salen de 6 de la mañana a 7 y media, por ejemplo. Bueno, pues a esas horas a lo mejor sí que se puede hacer un plan de actuación que genere más vigilancia y que dé un poco más de seguridad a nuestros conductores. Es decir, yo creo que siempre hay algo que se puede hacer, ¿vale? Decir, como campañas de sensibilización, de formación, educación, supongo. Bueno, en esto de las agresiones, y ahora me toca hablar un poquito de lo mío, os puedo garantizar que en el aeropuerto de Barcelona el servicio de información está recibiendo agresiones continuas. O sea, lo último ha sido, ahora escasas 3 semanas, un indigente le disparó a 2 compañeras mías con una escopeta de balines y Mossos de Escuadra se negó a recoger la denuncia. Tuvimos la suerte de una compañera Mossu que le echó los restos por no ser grosera y hizo acopio de esa denuncia. Si queréis hablo más, y a una compañera mía le rompieron las dos costillas, simplemente porque había una señora que había perdido el vuelo. Esto, o sea, sí que tienes toda la razón, Juan, hacia dónde va la sociedad, que este igual ya sería otro debate un poquito más profundo y más intenso, pero sí que creo que campañas de concienciación, de sensibilización, lo que dices tú, que la administración a lo mejor ponga el foco donde lo tiene que poner, en vuestro caso, en horas puntuales, en zonas que están muy localizadas y a unas franjas horarias que se sabe perfectísimamente, pues oye, aquello que hacemos los de prevención de riesgos laborales, ¿no? O el refranero español, tiro otra vez de refranero, quien evita la ocasión evita el peligro. Entonces, el prevenir y la prevención, dime Rafa. No, ¿sí? Yo, si me permite, Sandra, quería también poner en valor que sí que es cierto que la MB participa, somos miembros también de una mesa de seguridad junto con TV y AMB en la zona del Baix Llobregat, sin estigmatizar ningún territorio, porque la violencia se da en cualquier sitio, tanto en Hospitalet, donde nos movemos nosotros, y otros municipios, como pone la plica, ¿no? Pues tenemos, a grosso modo, el cúmulo de incidencias en la zona de San Cosme, y tenemos un protocolo de desvío de la línea en caso de agresión inmediata, que no es la solución, pero que nos ayuda, que tranquiliza y que ciertamente perjudica al resto de los usuarios, ¿no? Este tener que iniciar estos protocolos que, bueno, que están consensuados tanto como las administraciones, con los consistorios y por parte de la MB, que es un paso y que ciertamente, volvemos al principio de la conversación, ¿no? Que es que participando las partes se buscan las soluciones y no es que sea la panacea de nada, pero se inicia con un proceso que ayuda a la seguridad de los trabajadores y de los usuarios.
Perfecto. Veis que no estoy nada mal acompañada, ¿eh? Vaya tres púgiles, si me sirve el símil del boxeo, vaya tres púgiles, me acompañan, aunque Miguel no ha dicho nada de momento, cerrarás tú la mesa. Sí. No sé si me olvido de algo, no sé si queréis hablar de algo más. Sí, yo quería coger la pues palabra. Pues antes de abrir, abriremos turno de palabras para la sala, pero si quieres tú concluir. Sí. Yo quería volver un poco al inicio de esta mesa, ¿no? Hablar de las licitaciones, hablar de muchas veces de los diferentes puntos de poder nos quieren hacer al ciudadano creer que todo lo que es inversión pública es gasto público, ¿no? Es decir, muchas veces hemos tanto en sanidad como en transporte público, como en muchos, sobre todo en el ámbito público, siempre nos hacen llegar esa imagen, ¿no? Gastamos tanto en transporte, gastamos tanto en sanidad, gastamos, no. Y desde el sindicato desde las nuevas leyes que se están incorporando, dejan claro, y tenemos que tener todos claro, desde el ciudadano al sindicalista, a todos claro, que lo que se está haciendo son inversiones públicas. Las administraciones cogen el dinero y hacen una inversión pública. Y esa inversión pública tiene una repercusión al ciudadano directamente. Primero, al territorio donde se invierte, lo han explicado los dos compañeros, en el territorio donde se invierte a hacer un transporte público colectivo y tal, ahí se ve que se mejora el PIB, se ve que se mejora, pues, se gana en el puesto de trabajo, se ve que se gana, digamos, sube la calidad de vida en esas zonas. Y desde el sindicato, con ese concepto que lo tenemos claro, siempre nos hemos posicionado en contra. Como bien han explicado los compañeros, cuando vemos pliegos a la baja, sabemos lo que significa un pliego a la baja. Detrás de un pliego a la baja siempre hay precariedad laboral, lo que bien conocemos nosotros, pues, ¿quién va a pagar las consecuencias? Primero el trabajador, porque el empresario quiere tener un beneficio. Entonces, ahí nosotros vemos que desde la AMB se está haciendo un esfuerzo considerable en que eso no suceda. Están buscando cómo hay que hacer un servicio de calidad, porque podemos decir que en Barcelona tenemos un servicio de movilidad de calidad. Y también el hecho de no estar en los pliegos a la baja y posicionarnos fuertemente es estar en contra de ese mensaje negativo de que el transporte, la sanidad y todo es un gasto. Luego también me han pedido desde los compañeros técnicos que os han hecho llegar este panfleto. Detrás hay una encuesta, hay un QR para que valorarais la encuesta, el compañero Eugeni, que también que está ahí. Porque también somos un equipo, decir que la RMB somos un equipo, no. Yo estoy ahora como portavoz porque me han puesto, pero somos un equipo y si haces el favor, a él en especial a todos, pero a él le hará ilusión por ver un poco la un poco más. Muchas gracias, Sandra. A vosotros. Bueno, no sé si alguien Sandra, más quiere Sandra. Preguntar. Sandra. ¿Tú, Juan Carlos? Sandra, déjame que añada. Ah, perdón. Sí, déjame sí, añadir sí, una sí, cosa. Por favor. Que añada una cosa que ha incorporado la MB recientemente y que surgió de alguna de las reuniones que tuvimos, la mesa de licitaciones con Vigas, con Torras y compañía. Y es que cuando se acaban los concursos, ¿vale? Cuando está al borde de acabarse un concurso, ha pasado en el BAIX, ¿vale? En los concursos del BAIX. Si el operador que tiene ese concurso sabe que no va a ganar el concurso o muy difícilmente va a ganar el concurso, la AMB tiene que tener herramientas y las ha puesto en marcha, tiene que tener herramientas de seguimiento en los últimos años de ese concurso para que la flota no sea un abandono total. Porque si no, la ciudadanía luego lo acaba pagando. Ah, es decir, o sea, perdón. Decir, o sea, lo que me estás diciendo es, previo al remate, por ejemplo, de una concesión, como sé que no la voy a ganar ya, lo voy a dejar perder y me abandono, o sea, a la dejadez. En todos los ámbitos vamos aprendiendo con el tiempo, ¿vale? La AMB esto yo creo que ya lo ha aprendido, de lo cual nos alegramos. Es decir, el operador no puede sentir patente de corso y decir, oye, y si luego gana el concurso, muy bien, y si no, pues ahí tiene la flota, que la flota en definitiva es de la AMB, y ya se apañarán. Porque el heredero,
hereda una flota, como le ha pasado al del Baix, claro, que es un puto desastre. Más allá de si él es competente o no en la operativa que va a iniciar, hereda lo que hereda, ¿vale? Y esto, Vigas menea la cabeza porque sabe que es así, es decir, esto fruto de las reuniones que tuvimos y demás, y surgieron estos temas, le han puesto remedio y ahora hay unas inspecciones periódicas a los operadores que obligan a mantener unos estándares de calidad a la flota, porque si no, el desastre estaba garantizado. O sea, se habla mucho de Avanza, del desastre de Avanza, y es cierto, pero el desastre de Avanza también es fruto de lo que heredó del grupo Baixbus, que fue un puto desastre. Claro, se produce el efecto dominó. ¿Eh? Entonces, claro, pasando... eso de futuro, si se mantiene, eso que algunos operadores dirán, hostia, ahora tiene que venir la MB a hacer un seguimiento cada cierto tiempo, eso es bueno. Porque es bueno para lo que sea bueno para el ciudadano, aunque en medio hayamos otras partes que lo padezcamos, hay que darlo por bueno. Uh-huh. Eso es. Absolutamente. Y además concluyó en sanción por el estado de la flota por parte de la MB y un cambio en el Terenà en el significado de compra directa por parte de MB de la flota de autobuses, que antes estaban adscritos a las ventanas de aportaciones de los vehículos y MB intervino ahí bien. Ahí fue una acción muy buena por su parte de hacer la compra directa para que, independientemente de los tiempos de las licitaciones, la flota se vaya regenerando. Uh-huh. Bueno, las cosas bien hechas hay que decirlas y las malas también. Pues una vez más me dais la razón, ¿eh? Sí. Quitáis los palos a las ruedas, ¿eh? No os quedáis atrás, ¿eh? Adelante, sí, sí. adelante. Pues muy buen trabajo, compañeros, y muchísimas gracias. A vosotros. Si me permitís, Juan Carlos está que se habla encima. Entonces, cuando quieras, compañero. Sí. Vigilancia, al final los concursos públicos están siendo pastos de subastas públicas, te he dicho, y tan preocupante es el sector público que son las empresas que hacen algo como la limpieza de las vías o el transporte urbano, como también aquellas vigilancias de edificios públicos que son trabajadores que no tienen una notoriedad pública tanto como un conductor, pero también está sometido a las reglas de juego. Y la ley de contratos del sector público tiene muchas cosas buenas, que ha evitado mayormente el pirateo que ha existido antaño con la gente que metía la mano en la caja y otorgaba licitaciones a capricho. Eso lo ha limitado de forma muy contundente, pero también ha dejado un margen muy abierto a las empresas piratas. Yo creo que eso lo habría que ponerlo en valor. Hoy toca hablar de la licitación en el área metropolitana, pero yo lo extendería a todas las licitaciones. A ver cómo ordeno lo que quiero decir. Ley de contratos del sector público. Esta pregunta va dirigida a Juan, Rafa, me da igual. Juan mismo, me da igual. Ley del contrato del sector público. Tres empresas históricas que estaban en el Baix que ya no queda ni el tato. Huelgas, manifestaciones, incumplimientos, retrasos. Una cosa que habéis puesto ahora encima de la mesa, que yo lo iba a decir, pero ya os habéis anticipado, que era la poca o el poco control o la poco control, sí, o gestión del mantenimiento de la flota, que luego se traslada a que la empresa que se subroga a los trabajadores del servicio se encuentra en una flota que está hecha un desastre. Descontroles, pliegos mal redactados o no convenientemente redactados para los intereses de los trabajadores, procesos de subrogación donde jurídicamente no sé si se agarran literalmente a lo que tienen que hacer. Al final es un poti-poti de varias cosas que han pasado, de muchas cosas que han pasado en los últimos 3-2 años. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué decálogo, qué catecismo, qué 10 mandamientos lleváis a la mesa de licitación para decir esto no va a poder, no debería volver a suceder? Digo, esa pregunta la dirijo a vosotros. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué perspectiva tenemos de todo lo sucedido para que, ojalá, y que esa mesa de licitación tenga validez y todos nos sentamos, como decía el compañero Juan, que todos nos sentamos partícipes de, al final, unos pliegos que tienen que regularnos nuestras condiciones de trabajo y el servicio que prestamos a la sociedad? ¿Qué decálogo, qué catecismo, qué 10 mandamientos nos llevamos a la mesa de licitación para que, si en ese cometido que tiene esa mesa decimos todos, esto no puede volver a suceder, no podemos hablar de un servicio público en cualquiera de sus modalidades, cualquier licitación, las que estén sometidas, hoy estamos hablando de AMB, o cualquier estamento que sea el licitante, ¿qué
¿Qué no debe volver a suceder? ¿Cómo salvaguardamos? A, los derechos de los trabajadores, estamos hablando en el ámbito sindical, por supuesto, lo primero, pero de forma transversal, el servicio que ofrecemos a la ciudadanía, porque yo soy consumidor, es un círculo vicioso, yo soy consumidor de ese servicio que a la vez yo contribuyo con mis impuestos. ¿Cómo cerramos ese círculo para que no vuelva a suceder? Por suerte, en el Barcelonés no ha sucedido, con lo cual me atrevo a decir como trabajador de Tusal que los ciudadanos de Badalona van a tener un servicio excelente, como lo han tenido siempre, pero no volvamos a cometer el error. ¿Qué os lleváis a esa mesa de licitación? Ya está, muchas gracias. Pues yo sinceramente me quiero quedar con la idea de que todas las partes hemos aprendido algo, partiendo de la base de que estoy seguro que la que más incómoda ha estado con todo esto, desde luego hemos sido los sindicatos, pero es que la MB tampoco creo que haya estado muy cómoda, porque recurso tras recurso, y ahora me tocan los cojones por aquí, y pasado mañana por allá, y, que ha sido así literalmente, yo creo que la lección la debemos de haber aprendido todos, y yo la resumiría en algo que he reivindicado antes, y es que sepamos darnos la mano y parir al niño todos juntos. Es decir, parir al niño todos juntos es que cada parte implicada en el proceso, que desde luego los sindicatos tienen mucha implicación sí o sí y mucho que decir, participemos de la mano y cuando al final anunciamos este librito, el librito sea, el niño sea de todos y por tanto lo defenderemos entre todos. Eso es lo que yo creo que debería de ser el mayor aprendizaje que hayamos sacado. No vale con una nueva administración, esté quien esté, ¿vale? Que vuelva a imponer sus criterios y que al final cuando hablas con ellos te vienen a decir que me someto a una ley de contratos públicos, que sí que es verdad que existe, que tiene sus carencias y sus virtudes, pero que también tiene sus interpretaciones y que unas veces son objetivas y otras no tanto. Porque os pondré un ejemplo que se lo llevamos a la MB en su día. En Alicante, el concurso de autobuses de Alicante, donde manda el PP de la mano de Vox, fueron capaces de poner en el pliego y se someten a la misma ley de contratos públicos que nosotros. Y fueron capaces de poner en el concurso que aquella empresa operadora que se presentara al concurso y no respetara los derechos de los trabajadores no tendría nada menos que 16 puntos. Tú partes con 16 puntos menos y estás muerto. Y tuvieron los cojones. Y eso que manda allí la ultraderecha y la derecha. Y tuvieron los cojones de poner eso y también se someten a la misma ley de contratos públicos. Por tanto, existen las interpretaciones. Y aquí esta AMB tenía una interpretación muy radical de lo que es la ley de contratos públicos. Y yo creo que todos hemos aprendido, porque la evolución que ha habido en los distintos concursos que se han parado y que se han vuelto a tener que sacar en los pliegos, hemos visto la evolución de la incidencia de los sindicatos y de la patronal. Y creo que estamos en un punto de encuentro, que agradezco además muchísimo, creo que los sindicatos lo debemos de valorar y agradecer, y deberíamos de aprovechar que todos hemos bajado el suflé, todos, y ha habido un cierto, digamos no un acuerdo, o sí, digamos una especie de acuerdo no escrito, de decir, oye, vamos a entendernos, ¿no? Y yo creo que la que más lo tiene que agradecer es la MB, ¿verdad? Sí, yo también diría. De hecho, yo te pediría que tuvieras una intervención y nos iluminaras un poquito. Sí, y tan, sisplau. Eso se le llama sablazo profesional. Sí. No, y encantado de estar con vosotros y poder intervenir. Yo creo que habéis dicho cosas muy interesantes. La primera parte ha sido muy interesante. Esta segunda estamos entrando en materia realmente a fondo y creo que también es de agradecer. A ver, yo quería hacer. Me voy a alargar un poco, pero creo que voy a decir cosas de vuestro interés, ¿no? Todo el proceso este de, digamos, ligado a las licitaciones, nosotros estamos aquí siendo mencionados tanto porque hemos hecho licitaciones. Hay otras administraciones que no están haciendo licitaciones, ya sea porque tienen los contratos prorrogados hasta 2028, como es el caso de la Generalitat. Estamos en 2028, lo tenemos muy cerca, cada vez más. Entonces, ahí hay un reto importante que tenéis que trabajar aquí, ¿eh? Que es muy importante lo que va a pasar ahí. Y tenemos una ley de contratos que es fruto de una escala, ¿eh? Una escala que empieza en Europa. Europa está con unas directivas que, pues lamentablemente, son muy liberalizadoras, muy liberalizadoras. Bueno, no olvidemos que Europa está controlada ahora mismo, ¿no? Por básicamente muy escorada a la derecha.
pues aunque la señora von der Leyen es una persona encantadora, pero es del Partido Popular. Y bueno, y todo lo que hay detrás pues está muy, muy escorado a la derecha, ¿no? Si esto en las siguientes elecciones se acentúa, pues yo no quiero saber lo que puede pasar. A partir de ahí, de esas directivas europeas, hizo una transposición a una ley de contratos, ¿no?, por parte de quien ya sabéis, del gobierno anterior, ¿no?, y por tanto pues se hizo como se hizo. Y eso es lo que tenemos ahora. Nosotros como administración, como AMB, nos debemos al cumplimiento de la ley. Una ley que no nos gusta, ya os lo digo aquí, pero la tenemos que cumplir. Dicho esto, es cierto que hay interpretaciones de la ley, ¿vale? Eso es cierto. Ahora hablaba el compañero del tema de Alicante, ¿no? Vale. Pero es que también luego en la aplicación de esta ley nos hemos encontrado aquí pues con que en Cataluña ha habido, lo sigue habiendo, está cambiando, pero ha habido un tribunal catalán de contratos que ha interpretado esta ley pues a su manera, metiéndose en cosas en que no se debía meter, que no son procedimentales, que su obligación es limitarse a temas procedimentales, y se ha metido en temas de contenido. Y ahí nos ha ido tumbando muchas cosas. Nosotros, yo quiero recordaros que digamos, habíamos puesto cosas en los pliegos del tipo, por ejemplo, que la solvencia no se podía acumular por parte de diferentes empresas. O sea, y esto lo tumbaron. Por ejemplo, si nosotros pedimos a una empresa que tiene que haber prestado un servicio con 100 autobuses en otras ciudades, ¿no?, porque creemos que es necesario para dar una buena calidad del servicio, pues bueno, creíamos que no se podían acumular 10 empresas en una UTE haciendo, ¿no?, poniendo 10 autobuses cada una, ¿no? Bueno, pues eso lo tumbaron, ¿eh? Yo creo que con la ley tenían parte de razón, ¿eh?, pero bueno, con la ley en la mano, pero nosotros lo intentamos, eso se nos tumbó, lo tuvimos que quitar. Y ha pasado que se han generado UTEs con 10 empresas sumando solvencias cada una. Nosotros también intentamos cosas como el hecho de disponer de unas cocheras suficientes, válidas, ¿no?, que estuvieran a una distancia máxima, porque no se pueden hacer kilómetros en vacío, no se puede tener los trabajadores desplazándolos a la periferia infinita, ¿no? Por tanto, pusimos unas limitaciones de kilometraje e incluso valoramos el hecho de que estuvieran próximas al centro de, digamos, de prestación del servicio, y dábamos puntos. Eso nos lo tumbó literalmente el Tribunal Catalán de Contratos, que se metió en temas y dijo, en contra de la opinión de nuestro secretario general en el área metropolitana, que también ha sido muy exigente en estos temas, pero que ahí estaba en contra de que dijo el Tribunal Catalán de Contratos que era un tema territorial. Y ahí se lo cargó, ¿no? Bueno, nosotros no veíamos el tema territorial por ningún sitio, pero incluso en contra de nuestro secretario, pues lo tuvimos que aceptar y se tuvo que quitar. ¿Qué pasó al final? Que quitando cosas, este tipo de cosas que nos discutían continuamente, bajo la presión de recursos, ¿eh? Es verdad que había recursos por varias partes, por parte de las empresas y por parte de otros, pero a base de esos recursos el Tribunal Catalán de Contratos se fue cargando muchas de estas cláusulas que teníamos, ¿no? Con un tribunal como este, la verdad es que interpretaciones del tipo de Alicante pues no pasan. En Alicante pasaron porque yo creo que o no hubo recurso o el Tribunal de Contratos de Valencia pues lo admitió, pero aquí no pasaría. Esa cláusula aquí no pasa. Por tanto, tenemos una situación de interpretación de la ley que ha sido muy complicada con los instrumentos que ha puesto la Generalitat con este tribunal, ¿no? Yo creo que ahora el tribunal ha cambiado, está cambiando. Sus resoluciones tardaban un año, lo cual llevaba el servicio a unos límites intolerables, ¿no? De obsolescencia, de material antiguo, etcétera, ¿no? Tardaba un año en resolver. Es decir, yo creo que abrían la carpeta del expediente, la abrían al cabo de 9 meses, de verdad os lo digo. Y entonces en un mes se lo ventilaban y en un año te lo comunicaban. O sea, al cabo del año te daban la solución. Bueno, yo creo que esto ahora está cambiando y ahora las resoluciones las están dando en 3 meses, pues ya, que es su obligación, ¿eh? Y entonces, bueno, yo creo que esto ya ha mejorado. Pero bueno, a nosotros nos pilló en plena ola de licitaciones, ¿no? Bueno, dicho esto, para que entendáis un poco la situación con la que nos hemos encontrado, ¿eh? Y si ha habido ocasiones en que hemos tenido que dar 80 puntos al tema económico, pues ha sido por estos motivos, ¿eh? Hemos intentado irlo corrigiendo en la medida que ha sido posible, ¿vale?
Lo importante ahora, como decía nuestro vicepresidente ahora, es que la primera corona más o menos la tenemos ya digamos, en marcha. Ahora nuestra obligación y en lo que estamos totalmente implicados es que eso funcione, es que las relaciones entre empresas y trabajadores funcionen, y ahí es donde tenemos que dedicar ahora nuestros esfuerzos, aparte de la segunda corona, ¿no? El tema de la mesa de licitaciones a mí me parece una buena idea. O sea, esto de que esté trabajando conjuntamente con área metropolitana me parece una excelente idea. Esto yo creo que lo tenéis que plantear a fondo con la autoridad política del área metropolitana y a ver a qué acuerdo podéis llegar. Nosotros somos un instrumento para esto. Nosotros, siempre que hemos tenido ocasión, hemos trabajado con vosotros en este tema, pero me parece una idea que hay que desarrollar. Intentemos, pues ahora, en todo esto que queda, ponerlo en marcha, ¿no? Sabéis que os hemos atendido tanto a la patronal como a vosotros, en los casos que ha habido necesidad lo hemos hecho. El tema del plan de transición que comentaba Rafael me parece muy importante, me parece importante mejorarlo, seguramente ahí tenemos que aprender todavía. En este caso de Moventis, pues efectivamente pues podemos avanzar ahí, yo me comprometo a trabajarlo esto mejor. Pero hay un tema que es muy difícil de arreglar, que es el paso de una empresa a otra en 24 horas. Esto es muy complicado. O sea, cuando una empresa es adjudicataria a partir del día tal, y no hemos visto manera de resolver esto. No hemos visto una manera de que digamos, pues mira, durante dos meses conviven dos empresas. Esto yo creo que es imposible. Entonces, con la ley actual. Entonces, como a mí me gustaría, pues, ¿no?, dar puntos a las empresas que han hecho un buen trabajo anteriormente. Esto está prohibido. Entonces, ya me gustaría a mí, pero no se puede, ¿no? Pues el tema de la transición esta, no vemos otra manera de hacer un cambio que no sea de un día para otro, ¿no? Y esto crea problemas no solamente de los trabajadores que venga, los llevo de aquí para allá en 24 horas, ¿no? No solo eso, sino temas muy importantes como son los temas tecnológicos. Hay que cambiar todo el sistema de control de autobuses de una empresa a otra en 24 horas. Claro que no funciona, es imposible. No, es que es imposible. Entonces, bueno, pues tardas unos días en el que el servicio se resiente, y eso no hay otra solución. O al menos yo no sé cómo hacerlo. Bueno, y finalmente, ya para ir acabando, el tema de la seguridad me parece importante. El tema del conductor como autoridad yo creo que habría que trabajarlo más. Es un tema importante esto que habéis dicho. Creo que igual que en el caso de los pilotos, en el caso aéreo o en el caso de, bueno, incluso en los barcos, ¿no? Pero en el caso de los aviones está claro que tiene el comandante la última palabra. Creo que en los autobuses debería ser una cosa parecida, ¿eh? Y eso debería estar recogido en la ley. Por tanto, a ver qué es lo que se puede hacer. Me comprometo también en trabajar con Tuxal, ahora que es adjudicataria, en el tema de la seguridad. Este modelo que hemos hecho de la mesa de seguridad del BASH, a ver si podemos hacer una cosa similar en Tuxal, ¿vale? Por tanto, me comprometo a trabajarlo con el equipo, se lo voy a comentar ahora. Y bueno, y finalmente agradeceros el reconocimiento de la inspección de la flota que estamos haciendo. Efectivamente, antes del cambio de operadores estamos haciendo una inspección de la flota completa y después también. Y ahí nos ayuda TMB, que tienen equipos especializados. Hemos creído que era la mejor manera de hacerlo, lo estamos haciendo. Por tanto, ahí vamos bien. Sin embargo, también debo decir que bueno, nos encontramos que en el caso de, digamos, ahora que estamos en confianza, en el caso de la empresa MON, pues para nosotros fue una sorpresa. Una empresa que había trabajado bien tradicionalmente, al final, pues es aquello, toma la maleta y corre, ¿no? O sea, cuando habían perdido, pues degradaron mucho el mantenimiento del servicio. Y esto para nosotros, la verdad, llamarnos ingenuos, pero ahí nos cogieron desprevenidos. No nos lo esperábamos de la MON, en donde habíamos tenido un trabajo pues relativamente correcto hasta el momento, y esto no pasó. Bueno, al final han acabado con una reclamación por parte del área metropolitana que la han recurrido, iremos a tribunales, pero 3,5 millones de euros les estamos reclamando por ese concepto. No les va a salir gratis. Vamos a luchar en los tribunales, no les va a salir gratis la broma, ¿eh? O sea, yo creo que
han aprendido los siguientes operadores de este tema, han visto las orejas al lobo y también nosotros nos hemos puesto las pilas en las inspecciones y por tanto esto ya pues, no ha pasado en el Hospitalet, la flota está en mucho mejor estado y no nos va a volver a pasar. Hemos tenido que aprender, lamentablemente. Los que siempre empiezan los procesos son los que pagan el pato. Pasó con el Bicing en Barcelona, ¿no? Pues nosotros hemos aprendido el Ambici lo hemos podido hacer mejor que el inicio de Barcelona en su momento, porque ya hemos aprendido. Bueno, al final el tiempo pues siempre, ¿no?, facilita las cosas, ¿no? Pero esta es un poco la situación. Quería hacer un repaso de todo y bueno, os agradezco la oportunidad de intervenir. Gracias. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Crec que ja hauríem d'acabar, crec que estem fora de temps ja, no sé. Estem fora de temps ja? Sí. Tenim temps per una pregunta més que em volen fer per allà? Sí? Estava el compañero ahí esperando. Te la doy enseguidita, Juan Carlos. ¿Permites? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Francisco, vengo de Temesa, soy el responsable de la sección sindical. Ya vivimos un concurso con las condiciones que han comentado la mesa en el año 2013. Iba a entrar Moventis, 1,5 millones de euros menos al año, donde casi todo iba en coste de personal, ¿vale? Se pudo tumbar ese concurso porque no se publicó en el DOWE. Entonces, ahora me ha sorprendido esto que ha comentado Guerrero antes de decir, esas inspecciones, yo eso no lo sabía, es una pregunta, ¿eh? Esas inspecciones periódicas que hace AMB, que es cuando la empresa que pierde el concurso se va a ir, o son periódicas esas inspecciones. Periódicas. Lo digo porque llevamos 10 años prorrogados desde el año 2013. Estoy hablando de la empresa Temesa en Avanza, que somos los urbanos de Tarrasa. No, se han establecido, sino que me corrija el señor Vigas, se han establecido de forma periódica. Es decir, a todos los operadores que estén ejerciendo su acción en alguno de los concursos, periódicamente se le van revisando para que no dé lugar a esa decadencia de la flota que había pasado. O sea, está establecido de forma periódica en todos los operadores. Pero no sabes el plazo. ¿Los plazos? Los plazos no lo sé. Una vez al año se inspecciona todo el tiempo. Vale. Vale, vale, vale. No, yo es que esa información no la sabía y es buena noticia. Porque es lo que he comentado, que una empresa cuando pierde es como yo estoy de alquiler y el año que viene el casero me dice que se me acaba el contrato, se me rompe la persiana, pues yo no la arreglo. ¿Por qué? Pues ya la arreglará el que venga o el casero que es su piso. Pues es un buen símil de lo que estaba pasando y ahora ya con la revisión periódica no pasará. Yo sí que... Juan Carlos. Xavi y Carlos Cordón, ¿cuál es tu opinión sobre la compatibilidad de los títulos de viaje? Lo que ponía antes, lo de poder pagar con una tarjeta de crédito y que se unifiquen los criterios de las tarjetas, por ejemplo, que tiene TMB de un día, dos días, tres días. ¿Cuál es tu visión si a corto o medio plazo eso puede estar solucionado? Y otra pregunta es si los nuevos coches que se licitan para las empresas operadoras privadas dispondrán ya de cámaras de videovigilancia, que las últimas unidades, no sé por qué, desconozco, no venían. Simplemente eso y te dejo en paz ya. Está dentro del contrato. Está dentro del contrato. Muy brevemente, sé que esto es competencia de ATM, naturalmente, el tema tarifario. Sé que están trabajando ATM en que se pueda usar la tarjeta de crédito para pagar, yo creo, el billete sencillo. No sé si es exactamente, creo que no, el modelo este que comentaba Carlos Cordón en Madrid o en Londres, que te van descontando después, yo creo que no, pero bueno, tendríamos que ir a ese modelo. En todo caso está en manos de ATM, pero efectivamente, como sabéis, todo el proyecto de movilidad ha tenido unos retrasos enormes y ahora, pues bueno, exigirles eso ya parece, cuando todavía tienen que acabar el trabajo, vamos a acabar el trabajo de la T-Movilidad y a continuación este tema yo pienso que es importante, ¿no? Y luego me comentabas el otro tema, me decías el... Sí, todos los autobuses ya nuevos que se adquieren tienen cámaras de videovigilancia, todos ya. Por lo tanto, vamos a ir a una flota con el 100% a medida que se renueve. En el Litbus ya teníamos el 100%, era importante, yo creo que fuimos de los primeros, antes que TMB fuimos de pioneros en implantar cámaras. Ha ido muy bien, porque además nos lo está pidiendo los Mossos de Escuadra, nos lo piden continuamente para otros temas que no tienen que ver con los autobuses, y evidentemente si hay un incidente con autobuses
municipios, que ha habido ahora un par en el Baix Llobregat, pues las cámaras han sido de una utilidad muy grande y esto lo vamos a tener en toda la flota. Gracias. Yo quería hacer una pregunta solo o una sugerencia, no sé. Yo he estado escuchándolo todo y la verdad es que para mí ha sido gratificante todo esto. Pero dentro del tema en concreto de la movilidad, yo quisiera hablar del trabajador de la movilidad, es decir, de ese conductor o maquinista del metro o del autobús. Cuando hablamos de trabajadores que se desplazan los polígonos, que hay menos personas, que un autobús vacío, de la movilidad de ese conductor que no tiene un horario de oficina o de 8 o de 9, es el que se levanta a las 3 de la mañana. Ese sí que no tiene ningún transporte, perdón, para llegar a esa cochera, que incluso somos miles los que a las 3 o a las 4 de la mañana vamos a ofrecer ese servicio a las 5 de la mañana. Entonces, en según qué sitio, las cocheras, la mayoría están fuera en los polígonos, y el acceso allí es tu coche privado, sí o sí, no hay otro. Entonces, a ver si, no sé, si por medio de empresas, medio de MB o ayuntamientos, o facilitar zonas, porque tampoco puedes aparcar, tampoco puedes hacer nada, es difícil moverse. Y no todo el mundo vive cerca de los polígonos o de la misma provincia de Barcelona. ¿Me permitís? El compañero Juan Carlos, en la primera mesa, si me permite ese compañero, yo es que además soy así un poco impertinentona. Juan Carlos ha apuntado esto, ha lanzado la pregunta, él mismo ha lanzado la pregunta y la respuesta. La movilidad de los polígonos, ¿cierto? Que lo has dicho, hemos hablado de eso ya, pero bueno, no obstante, creo que como estoy con un comité de sabios, le vais a poder responder, ¿a que sí? Sí, ya así ya queda claro. En 10 segundos, si me permite. Definitivamente, 10 segundos. Miguel, perdona. Miguel, sí. Bueno, sí. Un poco Omar lo ha lanzado antes, ¿no? Ya desde los propios planes de movilidad de empresa hay que empezar a trabajar estas casuísticas. También nosotros desde el sindicato, a nivel del pacto de industria, en su día se trabajó, sobre todo en el caso de los polígonos industriales, el tema de la figura del agente de movilidad, donde ahí se centrara todas las problemáticas de las diversas empresas para poder hacer una gestión mucho más eficiente de lo que es el transporte a según qué hora. Esa figura que se habló ya hace años, ahora se empieza a retomar, se empieza a cuajar otra vez, se empieza a visualizar la necesidad y bueno, pero hay que empezar desde la base, planes de movilidad de empresa, a partir de ahí trasladar, el sindicato estamos ahí forzando en otros parámetros para que esa figura de la gente de movilidad prospere y... Le pediremos, Paco, le pediremos a Moventis, le pediremos el plan de movilidad para sus trabajadores, que es de obligado cumplimiento. Bueno, ya agradeceros a todos, estamos fuerísima de tiempo porque en principio nuestro secretario general Camil Ros, gracias Camil por venir, havies de tancar i concloure a quarts d'una, però bueno, ens anem anat una miqueta de temps, ja saps que jo moderant la taula, com que tengo esta verborrea, nen, que no callo ni sota l'aigua, o sigui, moltíssimes gràcies. Et cedeim la paraula i mil milions de gràcies per venir, Camil. Sí, sí. Bé, no, seré molt breu. Bueno, primer de tot a la UGT de la Regió Metropolitana per l'organització d'aquesta jornada, que no és el primer any, no?, i que el debat doncs, al voltant de la mobilitat doncs, és un debat present i com també ja he explicat moltes vegades, està molt bé tots els debats de mobilitat, de transició justa, de tot el canvi climàtic, totes aquestes coses, però perquè la transició sigui justa, les treballadores i treballadors han de participar, que aquesta transició sigui justa també pels treballadors i treballadores. Tant pels que treballen doncs, en empreses o en activitats relacionades amb la mobilitat que poden tindre el seu impacte, com pels treballadors i treballadores de la Regió Metropolitana, que com dic jo moltes vegades, si hi ha gent que té els cotxes de més de 10 anys, gent treballadora, no és que li agradin els cotxes vintage, sinó que senzillament no se'ls pot canviar. No? I que per tant s'han de situar alternatives. Per tant, està molt bé el debat al voltant del transport públic, però ha de ser un debat
real, no? I ja m'agradaria que el transport públic arribés a molts racons de l'àrea metropolitana, que en aquests moments no és possible, fins i tot per compaginar amb el treball, i ja no us explico més enllà de l'àrea metropolitana. No? En el meu poble hi ha un autobús de línia, i mira que és una zona turística, i no hi ha més. No? I per anar a treballar als pobles del voltant, ja no us dic per vindre a Barcelona, hi ha un d'aquests que no sé si encara és el Segalés, uno d'estos, no? que baixa no sé què i arriba fins a l'aeroport. Vull dir que encara a Catalunya hi ha molt per fer. No? I sense que serveixi de precedent, vull agrair a l'àrea metropolitana públicament, com que altres vegades també us han donat fins al carnet d'identitat, crec que també és just agrair públicament i en un acte de la UGT, més enllà de les qüestions ara concretes de seguiment i seguretat que desconeixia que s'han fet doncs, amb el concurs, el que hi ha hagut i especialment com s'ha pogut portar el concurs del transport urbà de l'àrea metropolitana, perquè crec que hem trobat l'equilibri entre el que és un servei públic de qualitat i la qualitat dels treballs i treballadors i respectant doncs, la legislació i la contractació pública i totes aquestes coses. Per tant, no ens coneixem mútuament, no? De cognom sí, no? I això com han dit, clar, és ell, doncs mira, aprofitaré per agrair públicament també el treball tècnic, perquè a vegades també perquè els polítics prenguin decisions també hi ha tècnics que ho han de fer que sigui factible. No? Per tant, el reconeixement públic del que hi ha hagut i que continuem. Un cop dit això, també el que voldria explicar és que crec que hem de fer, ja que hem entrat en aquest nivell doncs, amb l'àrea metropolitana, els explicava, i això també ja ho heu sentit més gent, però ell segurament directament tampoc no ho ha sentit, jo crec, jo havia portat temes de contractació pública abans de ser secretari general i sóc dels que vaig negociar els primers acords marcs de la Generalitat amb seguretat i neteja en què van participar els sindicats, que això era en el govern del tripartit. A partir d'allà, jo sempre explico que en la contractació pública de la Generalitat de Catalunya no hi ha vagues. I no hi ha vagues com hi ha especialment a l'aeroport, que és el cas més bèstia en temes que es va a subhasta directament, no? A l'àrea metropolitana amb el transport, amb, aquest, no? Amb la zona aquesta del Baix Llobregat i d'allò, hem tingut conflictivitat perquè vam fer els acords marcs de neteja i seguretat que s'han ampliat amb d'altres, que hi ha unes regles de joc general, entre d'altres, el de les condicions de treball, que fa que si fas un acord marc, i jo crec que l'evolució és arribar a un acord marc del transport metropolità a Barcelona, els pirates quedin fora. Llavors, si ja entres al concurs i els pirates han quedat fora parlant en síntesi. No? I jo crec que, per tant, millorant tot el que hi ha, jo crec que és el camí que dona estabilitat. En el moment en què ho vam fer era complexa perquè el Tribunal de la Competència en el conveni de seguretat privada i d'altres ens els va denunciar i va haver un d'allò, però vam trobar el filó, fins i tot parlant amb la competència de la Generalitat de Catalunya, el tribunal que hi ha d'allò, vam trobar una via. No? I per tant, jo crec que és el camí per donar estabilitat, perquè la contractació pública doncs fa uns anys, abans dels controls dels dèficits i d'allò, hi havia algun sector que sí que era més xusquero, però n'hi havia d'altres que no, com per exemple el transport de viatgers. No? Però és cert que a partir dels controls de dèficit d'altres i d'allò, un lloc on era motiu d'estabilitat, de lloc de treball i de no precarietat, doncs en alguns casos ha passat el que ha passat i vosaltres sabeu. Per tant, hem de trobar fórmules que fins i tot més enllà del que hi pugui haver políticament en cada moment, donar estabilitat més a llarg termini. I jo crec que al final doncs un acord marc del transports de viatgers de l'àrea metropolitana jo crec que podria ser un camí allò que trobi els equilibris, evidentment, de competitivitat, de preu, però també que vagi doncs, amb els elements doncs, de qualitat al treball, de sostenibilitat, de seguretat i de totes aquestes altres coses. No? I que no passi que allò, no? Que cada... No? Contos, no? Eren 30 dies per huevo, no? És a dir, que una empresa perquè li tires dos ous et fotin 60 dies de suspensió d'altres, com ens vam trobar, o d'altres, no? I per tant que puguem tornar
a una normalitat del que era abans doncs, el transport de viatgers a la província de Barcelona. No m'enrotllo més, perquè com d'allò, i a part sabeu que el tema de la contractació pública a part m'agrada, podíem entrar més, però per tant agrair-vos la vostra assistència i especialment agrair-vos els que heu arribat fins a última hora, no? Que és el que tenen les clausures. No? I bé, ens seguim veient i recordar-vos doncs, que el 1 de maig ens veiem a la manifestació. Moltes gràcies.